Dios lo bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie. Aleluya. Escrito como fueron los días del profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Está escrito como fueron los días del profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre, así será. Pues al séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó, pero a Noé, aleluya, salvó, salvó. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte de Ararat, y la plenitud de la palabra que Cristo nos envió a la estatura de un varón perfecto nos llevará, nos llevará. Aleluya, este es el gran tiempo del atardecer. El atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Y es para la novia. Y es para la novia. La elegida del Señor. La elegida del Señor. Y la está elevando hasta perfección. Hasta perfección. Este es el gran tiempo del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Y es para la novia, la elegida del Señor. Aleluya, y le está elevando hasta perfección. Hasta perfección. Las aguas levantaron al arca de Noé. Aleluya, hacia el monte más alto. Hacia el monte más alto, al monte de Ararat. Y la plenitud de la palabra que Cristo nos envió. A la estatura de un varón perfecto. Otra vez las aguas. Aleluya. Las aguas levantaron al arca de Noé. Hacia el monte más alto. Hacia el monte más alto. Al monte de Arará. Y la plenitud de la palabra que Cristo nos envió. Aleluya. Que Cristo nos envió a la estatura de un varón perfecto, nos llevará. Este es el gran tiempo del atardecer. Este es el gran tiempo del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación y solo es para su novia.
y es para la novia, la elegida del Señor. Y le está elevando hasta perfección, hasta perfección. Este es el gran tiempo del atardecer. Este es el gran tiempo del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación. Y es para la novia, la elegida del Señor. Y la está elevando hasta perfección. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte de Ararat. Y la plenitud de la palabra que Cristo nos envió, a la estatura de un varón perfecto nos llevará. Oh, las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte de Ararat. Y la plenitud de la que Cristo nos envió, que Cristo nos envió, a la estatura de un varón perfecto nos llevará. A la estatura de un varón perfecto nos llevará. A la estatura de un varón perfecto nos llevará. Qué gran promesa, a la estatura de un varón perfecto, solo a través de su palabra, la plenitud de su palabra. Gloria al Señor. Invitamos a nuestro hermano Alfredo para hacer una oración. Dios les bendiga, hermanos. Oremos, hermano. Nuestro buen Señor Jesucristo, gracias, Padre, te damos por este momento, Señor, que nos das para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Sabemos, Padre, que el glorificarte, Señor, el honrarte es a cada momento, Señor. No hay un tiempo en el cual, Señor, debemos de descuidar, Señor, y debemos estar constantemente en nuestra mente pensando en ti, Señor, siempre clamando hacia ti, Señor. Y Padre, tú nos das esta oportunidad, Señor, de honrarte a ti, Señor, de atender a tu palabra, Señor, y de en nuestro corazón, Padre, tener ese deseo, Señor, de darte esa honra y esa gloria hacia ti nada más, Padre. Padre, así te ponemos en tus manos, Señor, este momento de adoración, de alabanza, Señor, este momento y sobre todo, Padre, tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, Señor, como tal, que toque nuestros corazones, Padre, que sea tal y cual la promesa que nos dice que no volverá vacía, Señor. Creemos en ti, Padre, creemos en tu palabra, Señor, y ahí descansamos nuestra confianza, Señor, nuestra seguridad en ti nada más, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria sea su nombre. Pueden tomar asiento, hermanos, rápidamente. Quiero compartirles un párrafo del mensaje, un absoluto, el párrafo 113. Pero hay una sola estrella que nunca cambia, hay una sola cosa que nunca puede cambiar y ese es Dios. Dios no puede cambiar, su palabra no puede cambiar, su Biblia no puede cambiar. Y si un hombre es nacido del Espíritu de Dios, con Cristo dentro de él, acentúa cada promesa con un amén. Y eso es correcto. Una reunión de oración es lo que necesitamos. Debemos ser cristianos. Todos los cristianos deben usar este mismo absoluto, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el apoyo del cristiano. Aleluya. Jesucristo nunca cambiará. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya.
Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que crió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como él obró yo, así como él obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón caminemos en su... Así como él obró allá, aleluya. Así como él obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Solo su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiar con todo nuestro corazón. Caminemos en su luz. Aleluya, caminemos en su luz, en la luz de su palabra. Él es Jehová. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés. Y ese Dios está presente aquí. Aleluya. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy. Aleluya, así como él obró allá. Obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón caminemos en su luz. Así como él obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió. Y un mensaje Cristo nos envió. Con todo nuestro corazón caminemos en su luz. Caminemos en su luz. Aleluya. Solo su palabra es verdad. Aleluya. Nuestra hermana Blanca tiene un cántico. La ira del Cordero. Investigación de juicio ha tomado lugar. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Quiero compartirles un párrafo aquí en el sexto sello, en el párrafo 360 por la mitad. Dice así: clamaron a las piedras y a los montes que los escondiesen, que los escondiesen de la misma palabra de, lo que, de la que ellos se habían burlado, porque venían, que veían que él venía. Escóndenos de la ira del Cordero. Él es la palabra, ¿ven? Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada y ellos se habían mofado de ella. Se habían reído y burlado de ellos y la palabra encarnada había bajado. ¿Por qué no se arrepintieron? No podían. Ya era demasiado tarde y ellos conocían el castigo, lo habían escuchado. Ellos habían estado en cultos como este y sabían todo al respecto. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho. Lo mismo que ellos habían rechazado, habían despreciado la misericordia por última vez. Y cuando uno desprecia la misericordia, no queda más que el juicio. Piénsenlo. Dios les bendiga.
Dios nos ha abierto su palabra, como Él lo prometió. Siete truenos están impartiendo fe de rapto a la novia. Ya no hay misericordia para este mundo por rechazar caminar en la luz. Solo queda una salida, la palabra en nuestro corazón. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. La reina Vasti rechazó las siete voces del Rey, por eso ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar, y la que agradó al Rey fue escogida, por eso Esther llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. Vasti rechazó las siete voces del Rey, por eso ella fue desechada para nunca más volver. Muchas vírgenes fueron llamadas para tomar su lugar, y la que agradó al Rey fue escogida, por eso Esther llegó a reinar. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros. Será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. El juez supremo ha descendido, investigación de juicio ha tomado lugar. La ira del Cordero será sobre los que han rechazado las siete voces del Rey. Aleluya. Para todo aquel que cree en esa palabra perfecta, todo le será posible, porque esa palabra es Cristo. ¿Nos pueden acompañar, hermanos? El número 29 del himnario. Aleluya.
Aleluya. Gloria a su nombre, Señor. No temáis manada pequeña, porque nuestro galardón es grande. Perfecta palabra, a todo le será posible, porque esta palabra es Cristo. Aleluya. Él nunca ha fallado y no fallará. En la boca de sus elegidos, en ese último tiempo, él está presente. En forma más grande que nunca en su novia. Su mirada hacia aquel árbol errado. Y de él se maravilló. Se maravilló ahora. Pero ahora el fin de la caída ha llegado. Porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol. Y estamos maravillados. Aleluya. De la palabra. Y mantengámonos en su palabra. Llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella. Aleluya. Y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Nos dará el reino. Aleluya. Palabra, todo le será posible, porque esta palabra es Cristo. Él nunca fallará y no fallará en la boca de sus elegidos. Y en ese último tiempo, Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Maravillados de la palabra de Dios, Señor.
Solo así nos dará el reino. Aleluya. Ese reino inconmovible, la palabra de Dios. Esa piedra cortada sin mano que ha venido a destruir todo Edén de Satanás. Aleluya. Puede pasar nuestro hermano Gerson y los hermanos. Gloria a su nombre, Señor. Es el número 10 del himnario. La piedra cortada sin mano.
mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del real hijo de David. La piedra cortada sin mano, un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo, es el reino del real hijo de David. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona. Nuestro Señor Jesucristo, el sonar de la séptima trompeta, es el fin de los reinos del mundo. La piedra cortada sin mano, es la revelación de los siete sellos, es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer jalón. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Jesús es la piedra reprobada. Oh, por vosotros los edificadores, la piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios, el Mesías. Oh, este Jesús es la piedra reprobada. Aleluya, este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la palabra de Dios. Aleluya, pueden tomar asiento, hermanos, mientras se prepara nuestra hermana Georgina con su canto, La novia de Cristo vencerá. Quiero compartirles en el tercer sello, el párrafo 107. Entonces notamos que Dios le dijo a Eva que después de cierto tiempo la palabra volverá a ti. Ahora, ¿cómo fue que cayó Eva? ¿De dónde fue que cayó?
¿De dónde fue que cayó Eva? De la palabra. ¿Correcto? De la palabra. Y Dios dijo que haría una manera para redimirla de regreso a la palabra de nuevo. Después de un cierto tiempo, la palabra le sería dada a conocer a ella. Muy bien, la palabra vendría para un solo propósito. Ponga mucha atención a lo que estoy diciendo. La palabra vendría a ella para un solo propósito. Y eso sería para redención. Aleluya, para la redención de esa novia gloriosa. Invitamos a nuestra hermana. Aleluya. Pero esta novia no será igual. Esta novia será como Cristo. Aleluya. Vencedora. Fiel a la palabra.
Aleluya. Qué gran promesa, una novia vencedora, redimida de todo linaje, lengua, pueblo y nación, hecha para su Dios, reyes y sacerdotes. Aleluya, para reinar sobre toda la tierra. Puede pasar nuestra hermana Melanie. Vamos a dar paso a la predicación de la palabra de Dios, como la moabita Ruth. Puede encontrar el cántico como el número 6 en el himnario. Thank you.
Dios lo bendiga, hermanos. Pues agradecemos la oportunidad que Dios nos da de poder continuar estudiando este gran tema de cómo llegar a ser el templo de Dios. Gloria al Señor. Hemos venido viendo, ¿no? Estas siete virtudes. Ahora queremos tener el entendimiento de cómo llegar a eso. Dios bendiga a todos nuestros hermanos presentes también, pues en la transmisión. Dios los bendiga a todos. Y vamos a leer una escritura en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Gloria al Señor. Dice desde el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos un momento. Amado Señor Jesús, queremos agradecerte por darnos, Señor, la salud, darnos, Señor, la ayuda que se requiere para poder tener, Señor, el anhelo en nuestros corazones de conocer tu voluntad, y sabemos que es por la vía de tu palabra, Señor. Y eso ha provisto, Señor, este tiempo especial de juntarnos con nuestros hermanos de diferentes lugares. Y te agradecemos, Señor, por todo ello. Ahora queremos acercarnos, confiando, Señor, que podemos tener la actitud correcta y el anhelo correcto para que tú tengas libertad en nuestra vida de instruirnos, Señor, de llevar tu palabra hacia nuestro corazón. Amén. En el nombre de Jesucristo, con esa expectativa, vamos a tomar este tiempo. Muy agradecidos por la oportunidad que nos da, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Bueno, hemos visto, ¿no?, de estas siete virtudes de la estatura de un varón perfecto. Sabemos que a eso sigue el sello de Dios, el amor divino. El punto es cómo llegar ahí, ¿no? Tenemos tal vez un concepto general, pero es importante que usted entienda. No va a llegar ahí si no sabe cómo llegar ahí. ¿Sí? Es posible todo lo que Dios requiere. Todo lo que Dios requiere en su palabra, todo lo que Él ha dado para su pueblo, es porque su pueblo sí puede operar en esas escrituras. Solamente tiene que saber cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, queremos enfocarnos un poco como lo que se requiere para llegar ahí. Es ahí donde, recuerden, ¿sí?, sin llegar a la estatura de un varón perfecto, pues imposible tener el Espíritu Santo, ¿no? Y sin el Espíritu Santo, pues nos quedamos en el proceso de llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que dice aquí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, dice el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora, no con, sino en vosotros. Son dos fases, recuerde. La primera fase es Emmanuel, Dios con nosotros. La siguiente es en nosotros. Entonces Pablo dice, en esta fase, y ya ustedes están en esa fase del Espíritu Santo morando en vosotros, ¿no? Porque dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, de esa manera dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Recuerde esas dos fases, ¿no? Voy a leer otra escritura más aquí en San Juan. Jesús está terminando su ministerio aquí en la tierra. Recuerden, Él es el autor de la vida eterna, es el creador, ¿no? Entonces Él vino a instruir su gente, por eso Él trajo instrucción. Si la necesidad fuera otra cosa, pues no, hubiese traído otra cosa, si fuese armas o algo, pero Él trajo el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, recuerden, no trajo más Biblia, porque ya tenían la Biblia, lo que faltaba era el entendimiento. Entonces Jesús, igual hoy, ¿no? Dios ha traído el entendimiento de la Biblia. Entonces dice aquí San Juan capítulo 14,
en el versículo 15, dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Escucha esto, verso 17, dice: el Espíritu de verdad, el mismo que habla Pablo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, escucha esto, porque mora con vosotros, en la primera parte, y luego dice, y estará en vosotros. ¿Sí? La primera parte, con nosotros, es para instruirnos, para enseñarnos cómo trabajar, ¿no?, hacia esa realidad de hijos e hijas de Dios. Pero la segunda fase, en vosotros, es donde recién toma lugar la realidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Pablo nos enseña. Entonces, nosotros entendemos, ahora sí voy a mostrarles en el mensaje, cómo es que ninguna persona, cuando el Espíritu Santo entraría a una persona, ¿no? Vamos a ir un poco lento, pero cuando el Espíritu Santo vendría a una persona, porque una vez que el Espíritu Santo ya está en la persona, cuando está con la persona, es muy bueno. Muy bueno, grandes cosas toman lugar, ¿sí? Pero todavía no es un hijo de Dios. Entonces Jesús le dice, tienen que llegar a la segunda fase, Jesús enseñándole, ¿no? Donde el Espíritu Santo que está hoy con vosotros, estará en vosotros. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo llegar nosotros ahí? ¿Qué se requiere hoy? ¿No? ¿Cómo alguien hoy, en este día, puede llegar a tener ese Espíritu Santo? ¿De qué se trata eso? Vamos a leer algunas escrituras aquí. En el mensaje, la estatura de un moro perfecto. El mensaje de la estatura de un varón perfecto. Voy a leer desde el párrafo, usted puede leer desde 341, ¿no? Desde el párrafo 341 en adelante. El profeta empieza a hablarnos, ¿no?, cómo cada creyente tiene que tener fe, virtud, ciencia. Y luego el párrafo 342 dice, una vez que llega a ser un tabernáculo de Dios vivo, el párrafo 342 dice, cuando un hombre posee esta clase de cosas, ¿no?, fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal. Cuando un hombre ya posee, cuando él ya posee esta clase de cosas, entonces el Espíritu Santo viene sobre él. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo viene sobre él. Después dice, no importa. Si no ha llegado a eso, no importa. Puede ser que usted hable en lenguas, quizás pueda personificar cualquier don que Dios tenga. Tal vez puede ser que usted lo haga. Pero mientras que estas virtudes aquí no formen parte de usted, usted no estará en el verdadero fundamento real de la fe. Pero cuando estas virtudes han sido formadas y usted le ha añadido esto a esto, entonces usted viene a ser un monumento viviente, de Dios viviente, ¿no es cierto? El párrafo 360, vamos a leer. Vamos a leer el párrafo 360. Estamos viendo entonces, recuerde, ¿no? Porque por la Biblia ya vemos los dos pasos. Primero, cuando Dios le encuentra a usted, ¿no?, es Él trabajando con usted. Y muchos de ustedes dicen, hermano, yo puedo sentir la presencia de Dios. Eso es cierto. Pero ¿para qué vino? Cuando nosotros no entendemos para qué, pues no le prestamos atención a lo que Él hace. Pero cuando entendemos que la primera parte, cuando Dios nos encuentra, es para instruirnos, para enseñarnos y ayudarnos a que nosotros coloquemos en nuestra vida, porque Él no va a abusar de su poder y no va a imponernos nada que nosotros no decidimos. Entonces Él va a venir a ayudarnos a nosotros colocar en nuestra vida esas siete virtudes. Entonces, cuando termina eso, entonces será ya no Dios con nosotros, sino en nosotros. Entonces aquí dice en el párrafo 360. De la estatura de un varón perfecto. Entonces, cuando usted rinde su ser por completo, ¿no?, usted, recuerde, no es que Dios hace eso, eso es usted. Cuando usted empieza a rendir su ser por completo, luego el Espíritu Santo simplemente se derrama a través de usted. En estas, ¿dónde viene el Espíritu Santo? En estas virtudes. Entonces usted es un tabernáculo de Dios viviente.
Recuerda que el Espíritu Santo no puede venir nada más a mí por venir. Tiene que ver dónde. Por ejemplo, usted va y dice, ¿sabe qué? Quiero un poco de jugo. Sí. Pero tiene que tener un vaso, tal vez, ¿no? Si no se va a regar, no, tal vez quiero unos 20 litros de agua. Pero ¿en qué lo vas a llevar? No, tú solo dámelo. De nada sirve eso. Usted tiene que tener dónde contenerlo. Y la Biblia empieza a mostrarnos que aquello donde el Espíritu Santo va a caer es sobre fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor a Dios y amor fraternal. Si eso no existe, no hay dónde colocar el Espíritu Santo. ¿Sí? No hay dónde venga el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo, por eso el profeta nos enseña aquí, dice, cuando usted tiene estas virtudes, llega a ser el tabernáculo de Dios viviente. Entonces dice, entonces la gente mira y dice, este hombre, ¿qué es lo que cuando ven? Dice que este hombre pues, está lleno de virtud, lleno de ciencia, de conocimiento. Él cree la palabra, él tiene dominio propio, él tiene paciencia, él tiene piedad, él tiene afecto fraternal. Entonces, está lleno del amor del Espíritu Santo. Vean, él está por ahí caminando, que es un monumento al que los incrédulos pueden mirar y decir, ahí está un cristiano, ahí está un hombre o una mujer que sabe de lo que habla. Usted nunca habrá visto una persona amable y piadosa como él, ¿no? Usted está sellado. Un sello demuestra por ambos lados. Un sello se muestra por ambos lados. Ya sea que usted venga o vaya, el sello se ve de todas maneras. Escucha esto, dice. Ahí lo tienen, ¿ven? Cuando un hombre o una mujer poseen esto, cuando un hombre o una mujer poseen esto, estas siete virtudes, entonces baja la piedra de corona. No es difícil, nosotros a veces dijeron podemos tener una pizarra, pero no es difícil, la mayoría del mensaje está familiarizado con la fotografía de la estatura de un varón perfecto, ¿no es cierto? No es difícil, usted ve la piedra de corona arriba. Entonces el profeta nos muestra que ¿no? mientras el hombre no tenga estas virtudes, Dios no puede, por más que él pues, quiera llenarlo de su espíritu, no lo puede hacer. Pero cuando el hombre o la mujer tiene estas virtudes, entonces baja la piedra de corona, ¿no? Baja la piedra de corona o el amor divino. Y el profeta dice, ¿qué es eso? Entonces baja la piedra de corona y lo sella para el reino de Dios. ¿Qué es eso? Dice, lo cual es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es el sello de Dios, el Espíritu Santo. Entonces entendemos por la Biblia que hay dos fases. La primera fase que Dios le encuentra es Dios con usted. Y definitivamente hay grandes cosas cuando es Dios con usted, ¿no? Pues uno puede echar fuera demonios, uno puede profetizar, uno puede tener sueños, visiones, como los 70 en los días de Jesús que venían, se regocijaron, Señor, los demonios se nos sujetan. Jesús le dijo, pero que eso no sea aquello que les satisfaga, sino que vigilen que su nombre permanezca, ¿no? Allá en el cielo, le dice, ¿ve? Entonces, ellos, muchos caminaron, por eso Jesús dijo, muchos son llamados, ¿no? La primera fase es de llamados, la última es escogidos. Entonces, muchos nos contentamos con la fase de llamados, porque es bonito, ¿no? Cambia nuestra vida en muchas cosas, en lo natural, ¿sí? Pero si no entendemos el propósito por el cual Dios nos llamó, entonces vamos a quedarnos nada más ahí. Y Pablo contundentemente dice, si no has llegado a que el Espíritu Santo esté morando en vosotros, no sois de Cristo. ¿Sí? Entonces, la mayoría de nosotros estamos en ese proceso a ser cristianos, ¿no? Porque una vez que alguien es cristiano es porque ya el Espíritu Santo no está solo con él, sino está en él. ¿Sí? Esas dos fases tiene que uno verlo, ¿no? Entonces vemos aquí ahora sí en el mensaje, cuando el profeta predica la estatura de un varón perfecto, al final del mensaje nos dice, ¿no? Cómo es que mientras la persona no tenga estas siete virtudes, el Espíritu Santo no puede venir. Pero cuando esas virtudes están ahí, sea hombre o mujer, entonces baja la piedra de corona, lo cual es el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque a veces nosotros tenemos, ¿no? Como les digo, muchas ideas, que la piedra de corona es una cosa, que adopción es otra cosa, que el nuevo nacimiento es otra cosa, que el Espíritu Santo es otra cosa. No, es lo mismo, solamente Dios lo presenta a diferentes cuadros para tener mejor entendimiento. ¿Sí? Pero aquí junta las dos cosas, ¿no? Entonces dice, ahí viene la piedra de corona, lo cual es el Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces, nosotros al entender eso, y saber ya, saber de lo que se trata de una manera general, ¿no? Porque lo que hemos hablado de cada virtud definitivamente es más amplio el tema, ¿no? Pero para avanzar, entonces es indispensable. Ninguna persona va a llegar a la estatura de un varón perfecto si primero no entiende de lo que se trata, no entiende qué significa, no entiende qué es cada una de esas virtudes, ¿no? Y nos hemos ocupado todos estos tiempos, ¿no? De estas prédicas anteriores, pues en esas virtudes. Ahora sí, ¿cómo llegar ahí? ¿No? ¿Cómo llegar ahí? Porque, ¿no?
pues alguien, no, hermano, tú tienes que llegar a la estatura de un varón perfecto. Y alguien le preguntó, ¿y cómo llego ahí? ¿No? Podemos decir, no, pues tienes que orar, tienes que leer, tienes que orar, pero son ideas de nosotros. Tiene que haber una manera. Todo tiene una forma de hacer las cosas, ¿no? Todo tiene una forma. Y no podemos aplicar la misma regla para todo. Usted no puede aplicar la misma regla de picar la cebolla, ¿no? No puede aplicar esa misma regla, pues, para tal vez pelar las papas, ¿no? Porque, pues, es diferente. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cómo llegar ahí? Queremos enfocarnos en ese tema. Aleluya. Para eso vamos a leer algunas escrituras. Por una parte del mensaje. Porque recuerde estas cosas una vez más. Voy a recordarle para que usted esté cierto y seguro. Recuerde, nadie podía llegar a eso hasta que Dios pueda traernos la revelación de los siete sellos. Así es. Una vez más le repito, ¿no? Los siete sellos no solamente son los ocho días de culto. Los siete sellos son hasta el último sermón del profeta. ¿Sí? Eso hemos mostrado. Pero voy a recordarle. Por ejemplo, aquí en el mensaje, en este mismo mensaje, el poder de Dios para transformar. En este mensaje, el poder de Dios para transformar. El profeta sigue hablando todo el año 65, 64. Por eso él empieza a hablar, ¿no?, de cómo es que podemos conocer estas cosas. Aquí en el párrafo 77 del poder de Dios para transformar dice esto. Es duro decir esto, es muy duro. Porque le estoy hablando a gente que siente lo mismo que yo y la manera que he sido por muchos años. Pero desde la apertura de estos siete sellos, observe cómo habla, es noviembre, septiembre, ¿no?, del año 65. El año 65. Y luego dice, desde la apertura de los siete sellos de estos ángeles allá en la montaña, esta Biblia, ha venido a ser un nuevo libro. Son las cosas que han estado ocultas, las que han sido reveladas, tal como Dios prometió en Apocalipsis 10. Él dijo que lo haría y nosotros somos el pueblo privilegiado que Dios ha escogido de la tierra para que pudiéramos ver y entender estas cosas. Escuche, las cuales no son una mitología, no son de la mente carnal de una persona tratando de hacerlas. Esa es la palabra de Dios hecha manifiesta, probando que es la verdad, probado por, no por ciencia, pero por Dios, que es la verdad de Dios, como lo dije antes en un mensaje, que Dios no necesita a nadie que interprete su palabra. Él es su propio intérprete. Él dice que se cumplirá y se cumple. Así es como Él lo confirma y como lo interpreta. Entonces dice aquí, hace algunos años atrás, cuando a nosotros, gente pentecostal, se nos decía por otras iglesias que estábamos locos, que no podía ser, pues el Espíritu Santo había sido dado para otra edad. Pero nos dimos cuenta que la promesa de Dios fue para todo aquel que quiera. Ahora sabemos, que estamos en esa promesa, ¿no? Y es poco a poco, como, mire, y es poco a poco como esta cosa se ha abierto, ¿no? Está hablando de los sellos, como ha ido abriéndose. Y ahora, dice, Él prometió que los misterios que estaban ocultos en esas, ¿no?, en todas estas edades de la iglesia, serían revelados en el tiempo del fin. Y ahora Él nos lo hace saber, no dije, nos lo hizo saber. Mostrando que sigue el mensaje fluyendo. Y Él nos los hace saber, estamos en el fin, ya estamos aquí, ¿no? Y bueno, todos los que leímos ayer, ¿no? ¿Ayer? ¿Cuándo fue? Anteayer, ¿no? Ya. Ahora sí, entonces, con ese entendimiento vamos a mirar aquí. En el mensaje. El mismo mensaje, el poder de Dios para transformar. El párrafo 38. Recuerde que queremos que usted entienda, ¿no?, porque no es difícil, hermanos, caminar la vida cristiana, solamente es cuestión de entendimiento. Porque cuando yo le leí lo que Pablo dijo esto, transformaos vosotros mismos.
Porque nosotros en nuestra mente estamos esperando que Dios lo haga. Así no es descrito en la Biblia, ni en el mensaje. Esta parte es la que usted tiene que trabajar con la palabra de Dios. Dios viene a dirigirlo. Él no viene, Él viene a dirigirlo. Él viene como el jefe a decirle, trabaja. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo en el que debes ocuparte? Fe, virtud, ciencia, trabaja. Entonces, una vez que tú trabajas, yo también hago mi trabajo, que era traer la piedra de corona. ¿Sí? Así como en la tumba de Lázaro. Señor, resucítalo. Sí, pero quiten la piedra ustedes. Si ustedes quitan la piedra, yo también hago mi trabajo. Llamo a Lázaro, ven fuera. Eso hay una parte que nos toca a nosotros, ¿sí? ¿Ve? Trabajar. Jesucristo pagó el precio para que la palabra viniese a nosotros. Con un objetivo. Y es ahí donde vimos en el segundo sello que Satanás busca quitar el efecto de la palabra de Dios. Entonces dice aquí el párrafo 38. Pensando en esta mañana en Génesis 1. Cuando este mundo estaba sin forma y estaba vacío y oscuridad cubría la tierra, no era más que un completo caos. Y cuando este mundo estaba en esta condición, el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Y todo el cuadro fue cambiado de un total caos a un jardín del Edén. Este es el poder transformador de Dios, que puede tomar algo que no es nada y hacer algo maravilloso de él. El poder transformador de Dios. Ahora aquí es el punto donde nosotros queremos ver. Recuerde que al abrirse estas cosas, nosotros damos cuenta que el profeta predicó dos mensajes: el poder de Dios para transformar y el poder de transformación. En ambos mensajes usted va a encontrar cómo lograr la transformación, porque nosotros somos llamados a ser transformados. El profeta dice, el trabajo de Satanás es deformar. Y cuando Dios lo encuentra a usted, lo encuentra para introducirlo en el programa de transformarlo. ¿Sí? Así como en Génesis, ahora sí, el mensaje, el poder de transformación. Mensaje, el poder de transformación. En todos los mensajes el profeta nos habla el misterio. ¿Por qué? ¿Por qué habló y lo presentó así las cosas? Vamos a entender por qué. El poder de transformación. Párrafo 49. El otro era el poder de Dios para transformar. Este es el poder de transformación. ¿Sí? Párrafo 49. Dice así. Ahora en Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros comprendemos, dice que el agua, la Biblia dice en el principio allá atrás, que esto, la tierra estaba desordenada y vacía, y no había nada más que una oscuridad y caos, y en qué horrible condición debe haber estado. Cuando eso es Génesis 1, 2. En el principio creó los cielos y la tierra, y luego, pues, no, todo empezó a estar en un caos. Entonces dice, qué terrible condición debe haber estado la tierra. No había nada, nada sino una profunda oscuridad más allá, sin luz, sin nada. Y la agitar del agua y esta estrella errante dando vueltas y vueltas en las órbitas, allá en algún lugar, debe haber sido una terrible masa de algo perdido, por decirlo así. Y no podía encontrar su camino. En esa condición estaba el mundo, en Génesis 1. Cuando usted lee Génesis 1, recuerde, ¿ve? Aquí es donde Dios va a abrirnos el misterio de cómo cambiar nuestras vidas. Porque muchas veces si no entendemos, leemos la Biblia Génesis 1 como una historia. No. Ahí Génesis 1 va a revelarnos los secretos. Cómo nosotros operar ese cambio. Entonces dice el profeta, mire en qué condición, terrible. No había forma de que a cualquier algo encuentre su camino. Todo estaba perdido. Párrafo 50 dice. Y eso es lo que llegamos a hacer nosotros cuando nos convertimos en estrellas erráticas, lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios. Entonces el profeta dice, Génesis 1, la condición que está, ¿no? Dice, pues leámoslo mejor. Sin el mensaje lo leemos de una manera, pero con el mensaje podemos saber que eso que parece historia en Génesis 1, viene el profeta y abre el misterio y nos muestra, ¿no? Génesis 1 es exactamente la condición en la que Dios encontrará a su pueblo, sobre todo en el tiempo del fin. Entonces, profeta, ¿cómo lo toma para acá? Dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego la tierra estaba desordenada y vacía, vacía de vida. Todo era un caos, dice. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero en medio de eso, el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Y cuando el Espíritu de Dios empezó a moverse, ¿qué trajo a escena?
dijo Dios, sea la luz. Empezó la palabra a venir a escena, a trabajar. Trabajó por 6 días o 6000 años. Y lo llevó hacia un Edén. Eso no es una historia, no es un relato de lo que Dios solamente hizo para informarnos, sino cuando el profeta está abriendo el misterio nos muestra, Génesis 1, es exactamente el mismo plan de una manera individual para cada persona. Voy a volver al párrafo 50. ¿Lo leemos la mitad del, del párrafo 49? Volvemos a leer la mitad del párrafo 49. Donde dice, la tierra estaba desordenada y vacía, no había más que caos y oscuridad. ¿En qué horrible condición debe haber estado? Nada, sino una profunda oscuridad más allá. Sin luz, sin nada. El agitar del agua y esa estrella errante dando vueltas y vueltas en las órbitas, allá en algún lugar. Debe haber sido una terrible masa de algo perdido, por decirlo así. Y no podía encontrar su camino. Y eso es a lo que llegamos a ser nosotros cuando nos convertimos en estrellas erráticas, lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios. Esto, el Génesis 1 revela nuestra condición que no vemos con nuestros ojos. Nosotros nada más vemos nuestra condición física, pero el cuerpo en realidad no somos nosotros. El cuerpo es aquello en lo cual nosotros estamos, ¿sí? Manifestándonos. Usted es el alma, ¿no? Y Dios empieza a mostrarnos aquello que no vemos, ¿sí? Esa es la condición de nuestra alma, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué? Vuelva a leer ahora sí Apocalipsis capítulo 3. Porque usted dice, ¿pero qué tiene que ver Génesis 1? Yo estoy viviendo aquí en la edad de Apocalipsis. Y todavía va después de la séptima edad de la iglesia. Usted va a darse cuenta que la séptima edad de la iglesia es exactamente Génesis 1. Lo mismo. Génesis, Apocalipsis capítulo 3. El diablo trabajó con las edades de la iglesia. Lo sacó de luz. De luz, de la luz en la que los dejó Jesús. Y trajo a escena un caos por las edades. Hasta que terminó aquí en un caos completo. Amén. Jesús echado fuera de su iglesia. Amén. Apocalipsis capítulo 3. Dice, el versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Este es el mensaje que debe recibir el ángel. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿A dónde va? A la creación otra vez. Yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Escucha esto, no sabes. Así es. Amén. ¿No? Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Esa es la condición en la que está esta última edad, la séptima edad de la iglesia. ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo último que hizo? Jesús dice el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ninguna edad lo botó Jesús fuera de la iglesia. Esta. Cuando Jesús es botado fuera de la iglesia, Jesús es la luz. Y cuando la luz es sacada fuera de escena, entonces la gente entró en una condición por que nada más su preocupación, ¿se da cuenta? Es saber lo que son por fuera. ¿Sí? Es saber lo que son en su cuerpo, pero eso no es usted. Y hay un desinterés y una ignorancia completa acerca del mundo, de su alma. Porque el real ser, el real usted, es el alma. El cuerpo solamente es aquello que usamos para nuestra jornada aquí en la tierra. Y el cuerpo un día dejará de ser. Y su alma va a continuar su jornada. ¿Sí? Entonces, es una ceguera completa, pero a la esfera de la realidad del ser humano. Por eso cuando Jesús vino, dijo, pues la carne para nada aprovecha. ¿De qué le vale al hombre que gane el mundo y pierda su alma? El énfasis de Jesucristo está en el alma. Porque ese es el real ser humano. Entonces, nos encontramos aquí en esta edad ciega, no sabe nada de las cosas naturales, obviamente. Es la edad más científica que jamás ha habido después de Jesús hasta aquí, ¿no? Pero en cuanto a la esfera de sus almas, ¿se da cuenta? Entonces, por eso que nosotros encontramos, mira, la estructura de un morón perfecto, tienes que llegar ahí. Pero, ¿cómo será? Lo más que puedo hacer, pegar la fotografía, ¿no? Hacerle un cuadro a la estructura de un morón perfecto, ¿no? Pero si alguien me viene y me pregunta, ¿cómo yo podría entrar al mundo de la fe? ¿Sí? ¿Cómo podría entrar al mundo de la virtud, al mundo de la ciencia? ¿Y cómo podría yo caminar en esas 7 virtudes? ¿Se da cuenta? Pues ni interés de saberlo hay dentro de nosotros. Si usted busca dentro, no existe ni el interés. Estamos tan debilitados, ¿sí? A la necesidad de nuestra alma,
que adentro pues ni siquiera existe eso. Y es ahí donde Dios quiere sanar el mundo de nuestro interior para que recuperemos, ¿no?, lo que la Biblia dice: bienaventurado el que lograre llegar a ese mundo, ¿de qué? De que tenga hambre y sed. ¿Sí? Bienaventurado, dice, porque será saciado. Y la salud del cuerpo depende de la alimentación. Igual es paralelo. La alimentación natural nos trae vida temporal, pero la alimentación que envió Dios nos trae vida eterna. Pero no puede usted ser forzado a comer. Todos los días no está alguien ahí pues, con una arma, ¿no? Tienes que comer o ¿qué te pasa? ¿No? Hay una alarma adentro que se llama hambre. No es forzado a tomar agua, pero adentro hay una alarma que se llama sed. ¿Qué ha hecho Satanás? Ha desactivado esas alarmas, la sed y el hambre del alma. Por eso que nos contentamos, a veces nada más, pues cambiamos un poquito de la vestimenta, tal vez vamos a la iglesia, ya, ya soy cristiano. ¿Sí? Pero es más que eso. Entonces, ¿cómo llegar ahí? El profeta entonces aquí nos abre el misterio y nos muestra. Génesis 1 es la condición en la que se encuentra cada creyente en su mundo de su alma. Volvemos al párrafo 50 del poder de transformación, dice así. Eso es lo que llegamos a hacer nosotros, ¿no? Cuando nos convertimos en estrellas erráticas, lejos de Dios, sin esperanza, sin Dios, simplemente, escuche, simplemente dando vueltas, en la oscuridad y sin saber a dónde vamos. Sin saber a dónde vamos. Porque usted en lo natural, usted rápidamente entiende que para poder existir aquí en la tierra, se requiere obtener recursos por los cuales pueda satisfacer sus necesidades de vestimenta, de alimentación. Entonces empieza a prepararse, ¿para qué? Para que sea capaz de una cierta manera de trabajar, ¿no? De cierta manera para tener los recursos para sus necesidades. Pero en cuanto a las cosas de Dios, nosotros no tenemos ningún interés de capacitarnos, ¿no? Para traer los recursos para nuestra necesidad de nuestra alma. Por eso cuando Dios abrió el quinto sello, nos mostró cómo es que aquí en la tierra había un plan en la Segunda Guerra Mundial. Ese plan se llamaba la solución final, que lo tenía Hitler. ¿De qué se trataba? De sacar de aquí de la tierra, de acabar, ¿no? De aquí de la tierra a la simiente natural de Abraham. Ese era el plan. Entonces el profeta dice, esos mismos espíritus habrán vuelto con la iglesia aquí. ¿Y cuál es el plan? Lo mismo. ¿Cuál es la solución final de Satanás contra el ser humano? Sacar fuera de carrera el alma del ser humano. Así es. Amén. ¿Sí? Porque la simiente natural de Abraham son los israelitas allá, naturales. Pero la simiente real de Abraham, el israelita espiritual, es el alma suya. Y hay un plan contra su alma. Así es, correcto. Sí, hay un plan contra su alma. ¿Sí? ¿Cómo era? ¿Cómo los llevaron allá? Vengan aquí, nosotros estamos cuidando de los rusos que les quieren matar, ¿no? Mira, aquí tenemos unas duchas bonitas que se bañan. Todo era un engaño y la gente estaba inconsciente, no se daban cuenta que los están matando y les agradecían, gracias, gracias general, gracias Gavita, gracias, ¿no? Porque nos han traído, sí, les estamos salvando la vida, le decían. Sí, pero estamos todos incómodos viajando en esos trenes, pero les estamos salvando la vida, es que es urgente que tenemos que ir ahí. Y ellos, sí, colaboren porque estamos, ¿no? Porque hermanos, eran unos cuantos soldados y eran miles en el tren. Si se hubiesen revelado, no podía matarlo. Pero era con halagos, era con engaño. ¿Sí? Les estamos salvando la vida, colaboren, rápido, aceleren, dejen sus cosas, nosotros nos encargamos de eso. Suban, bajen el tren, entren allá rápidamente, tengan su jabón. Y eran piedras que le entregaban. Entren a la ducha, les tenemos que cortar el cabello para hacer almohadas de los cabellos de los israelitas. Entren rápido a la ducha, cuando ellos ya empezaban a darse cuenta que están muriendo y era tarde. Entonces uno mira lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando el profeta nos abrió esas cosas, nos dijo que esos mismos espíritus vienen aquí contra la novia. Y no vienen contra su cuerpo. Usted cuando contra su cuerpo las cosas van mal, de repente dice vamos a subir la gasolina, usted protesta. Dice no, eso afecta a mi economía, eso, ¿no? Cuando las cosas son aquí en la tierra y contra las necesidades naturales, ustedes protestan. Y el profeta dice, pero ¿saben? Satanás los activó de tal manera que cuando las cosas son contra su alma, no tienen ni el entendimiento ni la fuerza para protestar.
Leemos aquí en la fiesta de las trompetas. En el mensaje de la fiesta de las trompetas, porque nosotros miramos esos eventos y nos parece pues que ya sucedieron y tal vez que tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero observe aquí, es en el mensaje de la fiesta de las trompetas, en el párrafo 189. Dice así. Fíjense en el desatar de este espíritu eclesiástico. Fíjense en el desatar de este espíritu eclesiástico. Ahora, 20 años más tarde, después de la guerra. ¿Cuándo terminó la guerra? 1945. 20 años más tarde, después de la guerra. Y él está hablando ya más allá de la mitad de 1964. Entonces el profeta dice, ahora, justamente ahora, ha sido desatado en la esfera eclesiástica. En otras palabras, contra los creyentes. Después que terminó la guerra, ese espíritu que encabezó la Segunda Guerra Mundial, ahora dice, está atado. Pero 20 años más tarde ha sido suelto, ahora sí. Viene contra los creyentes. ¿Sí? Allá era para matarlos naturalmente. Aquí dice el profeta, es para matarlos espiritualmente. Tal como allá, aún matándolos en lo natural, no se daban cuenta. Piénselo, en Polonia nada más, eran 500,000 de judíos. Cuando empezaron a darse cuenta, oye, ¿cuántos somos? Menos de 50,000. ¿Y dónde están los otros 450,000? Empezaron a sospechar, se dijeron, a ver, vayan a enviar. Cuando ya eran para tal vez unos 10,000, dijeron, oye, nos están matando. Casi cuando ya los acabaron. Entonces dijeron, si vamos a morir, pues morimos peleando. Y se rebelaron ahí en el gueto de Varsovia, ¿no? Y fueron más de 40 días para derrotar a esa gente sin armas, esclavos, débiles, prisioneros, sin armas, un poquito de gente. Casi lo derrotan a Alemania. Tuvieron que tanques y con lanzallamas, con todo, y tuvieron que lanzarles gas por las tuberías de agua. Y hicieron de todo para acabar con ellos. ¿Qué tal si el 500,000 se hubiesen dado cuenta, nos quieren matar? No lo hubiesen podido matar. ¿Pero cuál es el secreto? Que no se den cuenta que están siendo matados. Entonces, cualquier predicador no nos diría esas cosas. Porque ¿cómo un predicador puede entender el misterio del mundo invisible? Pero por eso Dios, sabiendo eso, nos envió un profeta. Amén. Equipado, diseñado y para conectarse con Dios, para entender lo que está pasando en el mundo invisible. Ninguna noticia, en ningún diario salió que en 1964, ya más de mitad de año, el espíritu eclesiástico ha sido suelto contra la esfera de los creyentes. No, ningún diario publicó eso. ¿Por qué? Es imposible que puedan saber esas cosas. Pero Dios vino a través del mensaje y nos habló, nos mostró. Cuando ese espíritu ha sido suelto, ya Dios había abierto los 7 sellos para la protección del alma de los creyentes. Entonces, dice aquí, fíjense en el desatar de este espíritu eclesiástico ahora 20 años más tarde después de la guerra. Vemos el desatar del espíritu eclesiástico. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué lo vemos? Bajo el 7º sello. Y es la 7ª trompeta para los judíos. ¿Sí? Y el profeta dice, en este año 1964, ¿qué pasó? El Papa salió del Vaticano. Se fue a Jerusalén. ¿Y sabe qué sucedió? Hubo un eclipse lunar de 6 fases. Y la 7ª era completamente tinieblas. ¿Sí? Incluso está colocado ahí en el libro de las edades de la iglesia. Cuando este espíritu eclesiástico fue suelto, entonces el Papa se movió a Jerusalén. Después de 2000 años, nunca había entrado. Usted puede encontrar el dibujo ahí en las edades de la iglesia, en la 7ª edad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Dijo el profeta, yo cuando lo dibujé, cuando él predicó edades, todavía fue fines de 1960, ya en el año 61 casi. Cuando yo prediqué, dice, a la 7ª edad le puse un poquito de luz, todavía tenía.
Y el profeta dice, cuando Dios lo dibujó en los cielos, ya no tenía nada de luz. Nada, todo era tinieblas. ¿Por qué? Este espíritu había entrado para acabar con hambre y sed por sus almas. Entonces el profeta dijo, miren lo natural como es el ser humano después de que ese espíritu fue suelto. Si le dan de repente una mosquita ahí o una araña en la comida, capaz de demandar el restaurante. Porque le preocupa su salud natural. Pero mi alma, pues no existe en mis archivos, en mi plan diario, de mi diario vivir, no existe la preocupación del alma. Me den cualquier cosa, no importa. Eso no es natural. Porque el ser humano ha sido creado. ¿Sí? El profeta dijo, cuando él habló de sus ovejas, Jesús dijo, mis ovejas, oye mi voz, ¿la reconocen? ¿No? ¿La investigan, saben si es mío o no? Y después me siguen. Eso es lo normal. ¿Pero qué pasó en este día? Que no hay interés de investigar. Juan no dijo, no creas a todo espíritu, pruébalo, si es de Dios. Son cosas sobrenaturales que están pasando aquí. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo los moverán? Observe como el profeta dice, ¿qué van a hacer aquí? ¿Cómo va a trabajar este espíritu para matarlos espiritualmente? Él lo dice aquí. Miren, dice, la luna oscureciéndose. Estoy en el párrafo 190. Miren la luna oscureciéndose. ¿Bajo qué? Vean lo dibujado. El Hijo del Hombre siendo echado de la iglesia. ¿Qué es? Entonces, uniéndose con el grupo eclesiástico, el movimiento ecuménico, el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Cómo va a venir a trabajar? ¿Sí? Con unión falsa. Nada más buscando que nos satisfaga un compañerismo físico. Hermanito, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero no por la necesidad del alma. Entonces, ¿a qué llamamos compañerismo? El compañerismo debería ser en la vida cristiana, el compañerismo es por el alma. Pero nosotros lo hemos volteado, el compañerismo lo hacemos por el cuerpo. Oh, hermano, tengamos compañerismo. No vamos a comer, no vamos a hacer esto. Exactamente, el profeta nos dice, ese será el plan. Exactamente, de esa manera será el plan. Esa necesidad y esa desesperación que el creyente debiera tener por su alma va a ser volcada hacia su cuerpo. Como en los días de Noé. Su única preocupación, ¿qué era? Comer, beber, casarse, darse en casamiento. Y eso no es malo, eso es lo normal de un ser humano. Pero ¿dónde estaba lo malo? No entendieron nada de lo que se traba de su alma, nada del plan de Dios, nada del día en el que están viviendo. Jesús dijo, así será en los días del Hijo del Hombre, de su venida. Entonces, pero aquí el profeta nos muestra cómo vendrá este espíritu. Aquí no va a venir con armas, no va a venir, ¿no?, con aviones, como entró a Polonia, con barcos. No viene con cámaras naturales de gas, porque no es contra el cuerpo. ¿Sí? Es contra el alma. Pues el profeta dijo, ese caballo amarillo no viene a derramar sangre natural del cuerpo, como lo hizo en las edades de la iglesia. Viene a matar espiritualmente. De una manera tan sutil. Entonces, dice aquí, uniéndose al Concilio Mundial de Iglesias, ¿qué representa esta cosa? Ustedes tienen que renunciar a sus enseñanzas evangélicas, ¿sí?, y cosas. Porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, ¿qué es? ¿Se da cuenta? Ya la doctrina no es importante. Ahora es importante el juntarse, el unirse físicamente. Profético, eso tomará lugar. Cuando este espíritu ha sido suelto aquí, tomará lugar en esas cosas. ¿No? Entonces nos damos cuenta cómo estamos viviendo igual exactamente en un caos para el alma como en los días de Génesis. Ahora sí volvemos al mensaje. El poder de transformación. Por eso nos decía aquí, ¿no?, es la condición en la que estamos. En lo natural no nos parece, pero en lo espiritual el profeta nos informa eso. Recuerde, por eso vino en tres jalones. El primer jalón era para ayudar, porque espíritus iban a salir a atacar con enfermedades después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué dice? Porque todo tipo, porque cada enfermedad es un demonio. Ellos se especializan en cierta enfermedad. Entonces ellos salieron al mundo para hacer una guerra. Pero después de la guerra no se iban a volver al pozo del abismo, porque del pozo del abismo salieron. No se iban a regresar después de la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Ahora quiere entrar en cuerpos. Y cada uno tiene sus especialidades. Por eso dijo, todo tipo de enfermedad aparecerá después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando el diablo atacó a los humanos, Dios envió un don de sanidad. Por todo el mundo.
En un caso, usted va a darse cuenta, lee los mensajes del profeta, dice, esperen un momento, dice aquí, porque esta hermana tenía leucemia, ¿no? Esperen un momento, dice, algo está pasando aquí. Este espíritu, dice, no quiere irse, pero no entiendo qué está pasando. Está llamando hacia allá, dice, cuando mira al fondo. La dama que está allá al fondo, dice, tiene la misma enfermedad que esta. Y este espíritu son del mismo oficio. Traen el mismo resultado. Y este le pide ayuda al de allá. Porque está a punto de irse y este le estaba pidiéndole ayuda. Ah, dijo, váyanse los dos, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? ¿Cómo podía mirar el mundo invisible? Porque cada enfermedad no es natural, son espíritus que entran y toman una célula suelta de su cuerpo y ahí empiezan a trabajar para hacer daño al resto del cuerpo. Porque demonio significa atormentador. Entonces, en el primer jalón, todo el ataque era al cuerpo. Entonces, Dios lo mandó al profeta con su don de sanidad. El profeta dijo, millones de humanos tal vez hubiesen muerto antes de tiempo si yo no me hubiese enviado con el don. Porque él hasta se amanecía orando por la gente. ¿Cuánta gente antes de tiempo hubiese salido de la tierra? Dijo. ¿Sí? El plan del diablo era arrasar, no pudo con la guerra, porque la guerra lo paró Dios. El diablo no iba a parar la guerra. ¿Sí? La guerra fue detenida, Apocalipsis 7, dijo, detén los vientos. ¿Para qué? ¿Qué es viento o guerra? Para sellar a los siervos de nuestro Dios. Por eso se detuvo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué dice el diablo? No está contento, no ama al ser humano, él detesta al ser humano. ¿Acaso no dice el libro de Joel? Si cuando estos espíritus vienen, dice, y encuentran un común Edén, es la tierra delante de ellos, cuando ellos pasan, termina siendo como un desierto desolado. ¿Sí? Si un espíritu entra en una persona, arruina su moral, su buen deseo, su buena actitud, su paciencia, su templanza, su amabilidad, completamente esa persona, ¿ve? Es arruinada en todo su mundo interior, ¿sí? Y termina arruinando su salud. Ahora, por eso que desde ahí en adelante trabajó en la alimentación mismo, para traer la hibridación. La cosa dice que este cuarto sello que trataba, poder de matar. De todo tipo de formas, con enfermedades, ¿no? Con la alimentación, ¿sí? Con epidemias, con virus, con todo eso. Por eso que se ha reducido el que llega a 50, 60 años, es un héroe, ¿no? Porque ya muy poca gente llega por ahí, ¿eh? En este día en el que estamos viviendo. ¿Sí? Estamos viviendo y cada día se vuelve más terrible, ¿no? Entonces, cuando esos espíritus empezaron a moverse y atacar a la gente en otro tipo de enfermedades, porque antes de la Segunda Guerra Mundial hablar de psicólogos, ¿no? Hablar de psiquiatras, ¿no? Era muy escaso. Estudiar esa profesión, pues ¿quién quería estudiar? ¿Quién? No había trabajo para eso. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se volvió una buena profesión los psicólogos, los psiquiatras. ¿Por qué? La gente empezó a ser atormentada, no solo en su cuerpo, ahora en su espíritu. Entonces la gente le examinaban y decía, no tengo nada en mi cuerpo. Entonces, ¿por qué no me siento bien? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo comer? ¿Por qué esto? Pero no tienes nada, ¿no? Y uno de esos casos fue la mano blanca. Y le dijo, ya me desechicharon los médicos, no quieren atenderme, pero no puedo, estoy desesperado, no puedo vivir, le dice esta mujer. Bueno, y si examinemos, ¿sabe por qué dicen los médicos ya no pueden tratar? Ellos nada más pueden ayudarlo hasta su cuerpo, pero la enfermedad no está en su cuerpo, está en su espíritu. ¿Cómo así? Le dice, examinemos, dice, empecemos. Y luego le dice, 17 años atrás, ¿sí? Usted dio entrada a ese espíritu a su vida. ¿Cómo? Cuando su esposo estaba en el ejército, tú le fuiste infiel a él. Y eso entró un espíritu que no te va a dejar en paz, te quiere llevar a la tumba. ¿Sí? ¿Cuál es la salida? Arregla eso, dile a tu esposo, no me deja, dijo, él me abandona. Hermano, pero si yo le pedí perdón a Dios, pero ese hecho no solo fue contra Dios, fue contra tu esposo. Y de ahí en adelante ese espíritu no va a dejar en paz. Y al esposo tampoco ya ni se toleraban porque ella es colérica, explosiva y todas esas cosas. Era terrible. No. Entonces dijo, no te puedo ayudar más, yo ya te dije, ¿cuál es la salida? No puedo, hermano, no puedo, y se retiró. Y luego de pronto otra vez la puerta. Te busca, dice, ¿quién? La misma. ¿Y ahora qué quiere? Ayúdeme, hermano. Le estoy ayudando, ¿qué más quiere? Ya le dije lo que tiene que hacer, pero por favor yo no puedo hacer eso, no hay otra salida. No existe otra. No, no puedo, se fue de nuevo. Y luego después otra vez volvió. Se iba y se regresaba. Por favor, hermano Braga, ayúdeme. Y lloraba desesperada. Entonces yo le dije, está bien. Vaya y traiga a su marido acá. No, le dice, no. Tráigalo nomás, le dice.
No, él, no, yo no quiero decirle a él, tráigale, porque él también le falló a usted. ¿Qué? ¿Mi marido me falló a mí? No, ahí cambió. No, imposible, ¿no? ¿Se da cuenta? Y le dice, sí. Él trabaja en tal lugar, sí. Tiene una secretaria, ¿no? Su cabello de tal color. Y dice, ya va fulana de tal, sí. Pues entonces vaya a traerlo, dice. Con ella le está siendo infiel. No puede. Ahí se animó y se fue a traerlo. Ahí vinieron los dos. ¿Sí? Pero recuerde, ¿qué era? Eso no es solamente casos que sucedieron. Es Dios teniendo misericordia de la humanidad. Porque el diablo está atacando a los seres humanos después de la Segunda Guerra Mundial. Puede leer Apocalipsis 9. Y salió el infierno, se abrió. Se entregó y salió, dice, un ejército, ¿no? De langostas, seres sobrenaturales que opacaron el mundo. Y luego, aparte de eso, el Éufrates fue suelto. Todos esos 200 millones de demonios no se han vuelto al infierno. Y no van a parar. Están atacando a la gente. ¿Qué hizo Dios? Envió al profeta ya con su segundo, en su segunda fase, con el don de discernimiento, para ayudar a la gente de sus problemas mentales. ¿Sí? Pero luego, cuando predica los sellos, él se da cuenta, el diablo va a avanzar, como dijo Pablo en Tesalonicenses, va a avanzar hacia la esfera del alma del ser humano. Es lo que dice Pablo, permítame leer aquí, Tesalonicenses. Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Observe cómo Pablo vio la venida de Jesucristo. ¿No? Es la ventaja. Por eso que Ireneo, Martín, ellos no pudieron dejarnos doctrina, no eran profetas, eran reformadores. Pero el primero y el último sí eran profetas. Y pudieron informarnos específicamente el interés del Espíritu Santo para revelarle al Pablo lo que va a pasar en el fin. Porque Dios sabía que sería tan poderoso el engaño que la gente no se daría cuenta así de fácil. Y Pablo, hablando del fin, mire, el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él está hablando, la venida de nuestro Señor Jesucristo, este día. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Dónde afectaría a estos poderes? En el pensamiento. Amén. En la esfera de la mente. Por eso que el profeta vino y nos dijo: la batalla más grande jamás peleada se vaya a acabar en la mente. Porque ¿dónde se ocuparía Satanás? Buscar cambiar su pensamiento del correcto al errado. ¿Sí? Pablo habló que esto pasaría no durante las edades, pero justamente en el tiempo de su segunda venida. Entonces, sería la gente movida de su modo de pensar. Dice, no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, la venida no viene, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Escuche, dice, tanto que se sienta, mire lo que miró Pablo, se sienta, ¿dónde? En el templo de Dios, no como diablo, como Dios. Pablo, ¿cómo se empezó a mirar estas cosas que pasarían en el tiempo del fin? Ahora, mi sentir no me dice así, mi pensar no me dice así, mi razonamiento no me dice así, pero la advertencia del Espíritu Santo en la Biblia me dice así. Cuando nos reunimos como creyentes, nos reunimos para darle crédito total a la Biblia. ¿Sí? Porque no, yo puedo decir, todo está bien, hermano, ya, listo, usted, Cristo murió y ahí termina todo. Y ya muerto, ha pagado el precio, pero nos advierte cómo espíritus vendrán para evitar que usted se beneficie de ese precio que Jesús ya pagó por su libertad. Ya no tiene por qué estar súbdito de ninguna clase de espíritu. Pero Pablo empieza a mostrar que se disfrazará de tal manera que la gente lo recibirá pensando que están recibiendo a Dios. Ahora, ¿cuál es el templo de Dios? Observe, ¿dónde Dios se establece? Para eso usted mire el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Dios? Hágame un templo donde yo entre a estar ahí. Pero en ese templo había tres lugares: atrios, lugar santo y lugar santísimo. En los atrios Dios no estaba. En los lugares santos tampoco. En los atrios estaba el abaco, en el lugar santo estaba el candelabro y el sacerdote administraba ahí.
Pero Dios habitaba en la gloria de Shekinah, la columna de fuego, el arca, donde estaba, en el lugar santísimo. ¿De qué hablaba esos tres lugares? Atrios es cuerpo, ¿sí? Espíritu es lugar santo, y lugar santísimo, ese es el alma. Entonces, cuando Pablo está mirando que se sentará en el templo de Dios, ¿dónde se sentaba Dios en su templo? En el tercer lugar. ¿Sí? Por eso que desde que los siete sellos se abrieron, el profeta se ocupó mucho en explicar y dar entendimiento al hombre acerca de cuerpo, espíritu y alma. De revelar mucho el espíritu invisible del ser humano. Entonces, dice, este espíritu se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, escuche, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué advertencia de Pablo? No nos advirtió que habría, pues, terrorismo, que habría, ¿no?, guerrillas, que habría, pues, narcotráfico, que habría secuestros. De eso no, no nos advirtió. Eso no es nada peligroso comparado con el peligro contra su alma. Porque todas esas cosas son consecuencias del desinterés en el alma. Cuando la gente vuelve a interesarse en su alma, las cosas cambian. ¿Acaso no dijo Dios, si 10 justos hubieran en Sodoma, hasta se detuviera el juicio? Esa gente empezaría a querer portarse bien ya, no porque son buenos, sino por causa de la unción que proyecta el creyente correcto. Entonces, volvemos al mensaje y nos damos cuenta, en el párrafo 50, dice, nosotros llegamos a ser igual que Génesis 1, nos convertimos en estrellas erráticas, lejos de Dios, sin esperanza, sin Dios, simplemente dando vueltas en la oscuridad, sin saber a dónde vamos, sin saber a dónde vamos. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que queremos ayudar hoy. ¿A dónde tenemos que ir? Según la orden del decreto de Dios en el tiempo del fin, tenemos que empezar a entrar en el mundo de la fe y caminar hacia amor divino. En eso consiste. Y ese es el entendimiento que Satanás quitará. ¿Sí? Pero ese es el efecto. Tenemos que entrar, caminar hacia amor divino. ¿Pero qué dice aquí, el párrafo 51? Dios tomó este gran caos de oscuridad en Génesis 1 y lo transformó en un huerto de Edén. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Entonces, el medio que Dios usó para transformarlo es la palabra de Dios. Por eso es que Dios desciende, el ángel fuerte, un pie en la tierra y un pie en el mar, y nos trae el libro abierto, su palabra. ¿Por qué? Así como la tierra necesitaba que descienda la palabra de Dios para transformarlo en Génesis 1, hoy día la gente viviendo después de la Odisea, una edad ciega y en tinieblas, necesita el mismo poder que necesitó la tierra en Génesis 1, lo necesitamos nosotros. Por eso dijo a Juan, anda, que Juan es tipo del creyente en el tiempo del fin, dile que te dé el libro. Y cómelo. Sí, y luego es necesario que profetices ese libro. Dios entendiendo lo que necesitamos. Entonces dice aquí, Dios tomó este gran caos de oscuridad y lo transformó en un Edén por medio de su palabra. Escucha esto, así es como nosotros somos transformados por la palabra de Dios. Entonces el profeta nos muestra el misterio y la forma en la que Dios transformó Génesis 1, las acciones de Dios en Génesis 1, es exactamente aquello que nosotros debemos trabajar. Es aquello en lo cual nosotros debemos ocuparnos. ¿Sí? Entonces se trata de una transformación, porque Dios no creó algo desordenado. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo estaba bien, pero pasaron no sé cuánto tiempo y todo se volvió en un caos. Cuando Dios dejó su iglesia, todo era glorioso, todo estaba bien, pero han pasado 2000 años, 7 edades y se ha vuelto un caos. En esa hora del caos, donde las tinieblas reinan, Dios desciende con su palabra. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para transformarlo. ¿Sí? Entonces dice Dios también aquí desciende en Apocalipsis 10 bajo el séptimo sello con su palabra, con el libro abierto. Entonces, ¿para qué es? Para entregarlo a usted, para que usted transforme su vida. Entonces dice, tal es el Padre, tal es el Hijo. Así como el, si usted es hijo de él, sus hechos lo van a mostrar. Porque si el papá es un pato, ¿no? No tiene que agarrarle a golpes el pato padre al hijo para que entre al agua. No, simplemente es su naturaleza, tal padre, tal hijo. Entonces Dios, el profeta viene y nos muestra, ¿no?, cómo operó el Padre. ¿Para qué? ¿Para qué nos da entendimiento? Para decirnos, te toca a ti lo mismo. Lo que Dios hizo en Génesis es lo mismo que tú tienes que hacer. ¿Cómo lo hizo Dios? Con su palabra. Ahora tú también tienes que hacer lo mismo. Por eso que él ha descendido, el ángel fuerte, un pie en la tierra, un pie en el mar. ¿Qué ha traído? El libro abierto. ¿Para qué? Porque así como Dios tuvo un trabajo, ¿sí?, para sacar ese caos y transformarlo en un Edén, lo mismo tienes que hacer tú, dice, con tu vida. Tomar la palabra de Dios y transformar nuestra vida, ¿sí? De gente sin estos recursos. ¿Cuál es el Edén aquí? ¿No? Gente que empieza a trabajar y coloca fe en su vida, virtud, ciencia, esas 7 virtudes. Y luego la piedra de corona. Una vez que el Edén está establecido, entonces el Hijo es colocado en el Edén.
Allá fue el primer Adán. Aquí, una vez que su vida ya es un Edén, ya tiene las siete virtudes, el Hijo es colocado en esa tierra. Aquí es el postrer Adán, Cristo, el Espíritu Santo. ¿Sí? La misma regla. Entonces dice, así, nosotros somos transformados por la palabra de Dios. Cuando Dios dijo sea la luz, y esa masa de creación que estaba allí, se acercó al sol y empezó a girar alrededor del sol, entonces todo eso se convirtió en un huerto del Edén, porque obedeció la palabra de Dios. Entonces dice, observe, cuando nosotros decimos, sea la luz, ¿sabe? Eso no fue así de fácil. Por eso dice, cada día hablaba de 1000 años, 100 años y todavía no tomaba lugar. Como 800 años después la luz apareció. ¿Sí? Por eso Dios le dijo a Adán, el día que comas morirás. No, no está hablando de un día de 24 horas, porque Adán vivió 969 años. Pero un día para Dios es 1000 años y él no pasó ese día. Él no pudo pasar. Una vez que comió, el día que comas, si comes en el día 1, ahí mueres. No puedes pasar los 1000 años, ese es un día. Si comías lo errado en el día 2, no podías llegar a 2000 años. No podía pasar, porque ese era el segundo día. Por eso Adán no pudo pasar los 1000 años. Porque el día que comieres morirás. Entonces cuando Dios empezó a trabajar, dice, todos los elementos por los cuales viene la luz tuvieron que trabajar. Y empezó un trabajo hasta que la luz se estableció. Y eso es lo que trae la fe trae la luz a escena. La fe trae la palabra. ¿Cuál es la luz? Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera en mi camino. ¿Qué es lo primero que se necesitó en Génesis? La luz. Por eso, ¿qué es lo que trae fe a escena? La palabra de Dios. Es lo primero que hay que colocar. Exactamente es lo mismo. ¿Se da cuenta? Una vez que ya todo estaba, terminó colocando al Hijo ahí para controlar ese huerto. Entonces una vez que todo es colocado como debe ser, también terminará Dios colocando, en este caso, al real Hijo, que es Cristo Jesús, o la piedra de corona, ¿no? Entonces, ¿por qué fue transformado? Y obedeció la palabra de Dios, allá la creación. La creación se sujetó, estaba en una condición terrible, pero la creación se sujetó a la palabra de Dios que fue enviada. Dice, ella, la creación, ella hizo la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué fue transformada? Porque la creación obedeció, no se rebeló. Así es. Hizo la perfecta voluntad de Dios. Pues fue transformada de un caos a un jardín del Edén por la palabra de Dios. Amén. Ahora escuche, el mismo proceso como toma lugar para el ser humano es el mismo proceso para la tierra. Bajo el séptimo sello, ¿sí?, este proceso va a cumplirse en seres humanos. Y bajo la séptima trompeta, bajo el sexto sello, ese mismo proceso termina cumpliéndose en la tierra. Porque así como el ser humano pasa por sus tres procesos, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, la tierra también. Amén. Fue bautizada, justificación es el bautismo en agua. Amén. Fue bautizada por Noé en agua los primeros 2000 años. Los segundos 2000 años, Jesús derramó su sangre sobre la tierra. Esa es santificación. Pero pasó justificación y santificación y se da cuenta que el pecado sigue, que todavía la tierra no es libre. El creyente igual, pasando justificación y santificación, todavía no es libre. Pero cuando la tierra pase su bautismo en fuego, ¿sí?, lo cual es Armagedón, cuando dice Malaquía no quiere ni raíz ni rama, solo ceniza, ¿sabe qué va a pasar? Entonces el reino milenial va a establecerse. Entonces Jesús va a descender a establecer su reino. De la misma manera como la tierra, ¿sí?, va a ser libre, así también el creyente. Ahora, ¿cómo la tierra va a ser libre? Aquí nos encontramos en Génesis, la tierra tuvo que ser obediente a la palabra que Dios trajo. Lo que Dios dijo, la tierra tuvo que sujetarse y obedecer eso, para ser transformada, para cambiar su condición de un caos a un Edén. Lo mismo, el creyente cuando entiende es la misma regla, a la palabra que Dios ha traído para este día. Empieza a tomarlo atención, a prestarlo atención, a obedecerlo. También terminará siendo transformada. Observe, va, para que haya el milenio, ¿qué va a pasar? Permítame ir ahí a leer Apocalipsis. Capítulo 11. Esta es la séptima trompeta. ¿Sí? Los dos testigos, Moisés y Elías, es el ministerio de la séptima trompeta. Entonces dice aquí el versículo 3, 11:3 de Apocalipsis. Daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son
los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Escucha esto. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus adversarios, a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Observe. Dice, cuando estos vienen con la palabra de Dios, Moisés y Elías vienen con la palabra de Dios, dice, la creación, ¿no? Si ellos dicen, lluvia, no vengas, obedece. Si ellos dicen, hay que convertir en sangre, toda la creación se sujeta al mensaje de Moisés y Elías. Antes de que la tierra llegue a tener el privilegio de que sobre ella se establezca, no una ciudad de pecado, pero una ciudad bajo el Rey de Gloria, Jesucristo, el milenio, ¿no? Para que establezca el rey milenial, el reino de Jesucristo, el Hijo de David, para que la tierra tenga ese privilegio, ella primero tiene que recibir, a ella tiene que venir la palabra de Dios. Así como se nos predica a nosotros, ¿no? Así Moisés y Elías, no lluvia y la tierra obedece. Sequía y la tierra obedece. Conviértete en sangre y la tierra obedece. Y ellos pueden hacer con la tierra, dice, y traer todo tipo de plaga cuantas veces ellos quieran. Muestra que la creación está sujeta primero, antes de que cambie, antes de que llegue a ser, ¿no? ¿Sí? La habitación, la restauración, el Edén restaurado, antes que la tierra llegue a ser ese Edén restaurado, tiene que mostrar obediencia al mensaje bajo la séptima trompeta. Por eso, pero antes de que la tierra sea cambiada, hay un pueblo que será cambiado. Los habitantes que van a vivir el milenio, ¿sí? En una tierra cambiada, ellos tienen que pasar el mismo proceso. El mismo proceso que es con la tierra, es el mismo proceso con el ser humano. Entonces, ¿cómo transformar nuestra vida? Entonces, que la tierra se sujeta, y la Biblia muestra, dice que se sujetará. Dice, ellos pueden hacer, recuerde que el mensaje, Moisés y Elías no tienen otro mensaje, el mismo mensaje del séptimo ángel, porque el misterio de Dios de la Biblia ha sido consumado. Ellos van, el mismo mensaje, predican, 144,000 obedecen. Y esa misma palabra suelta sobre la creación se sujeta al mensaje de ellos. Por eso que la tierra va a ser cambiada, porque la Biblia da testimonio que la creación se volvió obediente completamente. Elías, Moisés podían hacer con la creación lo que quieran. Mientras no hay sujeción a la palabra de Dios, no hay cambio. Pero Satanás sustituye esta sujeción a la palabra de Dios como sujeción a una iglesia, sujeción al hombre, sujeción a su propio pensamiento, sujeción a su propio instinto, a su propio deseo. Porque de todos modos hay algo adentro que uno quiere sujetarse porque necesita un cambio. Pero Satanás astuto quiere pervertir eso. Entonces tú tienes que vigilar, ¿no? ¿A qué nos conviene sujetarnos? ¿Sí? Entonces, exactamente bajo el mismo mensaje que tendrá Moisés y Elías, Dios nos llama a nosotros y nos dice que debemos cambiar nuestro caos en un Edén. Y entonces, ahí donde nosotros estudiamos, ¿no? Estas siete virtudes. Recuerde, no va a ser fácil. No va a ser fácil. ¿Por qué? Porque los habitantes que están aquí van a protestar. Y nosotros tenemos habitantes que no son nuestros amigos. Usted no ha sido creado, dice el profeta, cuando dice la ira viene en usted. Eso no es usted. Es el habitante que usted no se dio cuenta que años ya vive ahí, que le hace parecer que es usted. Porque dice, jamás Dios creó un hijo de esa manera. La ira, su origen fue en Caín. Y Caín no era el hijo de Dios. ¿Sí? Cuando su semblante se demudó y se enojó, era Caín. ¿Por qué? Porque era un híbrido. Era contrario al plan de Dios. ¿No? Entonces, cuando nosotros queremos sujetarnos y entrar a fe, Caín, no, Caín era el primero que sabía lo que debería hacer y no lo quiso hacer. Cuando nosotros sabemos la palabra de Dios y no lo queremos hacer, ¿de dónde vino eso? Su origen es esos espíritus empezaron en Caín, ahí nacieron. Pero Abel sabe lo que debe hacer, se va y lo hace. ¿Se da cuenta? Por eso, ¿cómo nosotros vamos a transformar? Es una batalla. Porque la tierra para ser librada, oh hermano, se sujeta y sabe, la gente protesta. Dice la Biblia, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Permítame leer Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué es lo que van a decir los habitantes? Pero sabe, la tierra cierra sus oídos al habitante, al que lo posee, al que tiene dominio, al que se ha repartido la tierra. La gente se ha repartido la tierra.
Y ellos piensan, yo soy el dueño de esta tierra, me obedeces a mí, ¿no? Y por mucho tiempo ha sido así. Muy bien, estamos esperando que llueva, llueve. Estamos esperando que haga calor, hace calor. Bueno, frío, está bien. Por eso se da la cuenta, dice, mucho frío, y la gente se lamenta. Luego viene calor, mucho calor, ¿no? Y no están satisfechos. Y un día la creación va a pedirles cuentas por la mala actitud y la falta de respeto a ellos, ¿no? Queremos buena atmósfera, queremos esto, pero la contaminamos. ¿Sí? Entonces dice aquí en Apocalipsis capítulo 6, ¿qué pasará con la gente? ¿Cuál será su actitud? Apocalipsis capítulo 6. Dice el versículo 15. Y los reyes de la tierra, todas las naciones. Está hablando del sexto sello. Esta es la gran tribulación. Esto es cuando el mensaje de Elías está viniendo a escena y la tierra se sujetó al mensaje de Elías. ¿Por qué? Hay tantas voces aquí en la tierra. Tantas voces de los líderes, de los gobernantes. Pero sobre todas esas voces para la creación, la voz que más vale es la voz de Moisés y Elías. Igual para usted hoy, hay tantas voces hoy. Pero igual como la tierra, nosotros tenemos que decir, sobre todas las voces que pueda venir a mis oídos o que puedan llamarme a mí, tengo que tomar una decisión de que la voz más importante en esta hora para mí debe ser la voz, la misma que escucha la tierra. En este caso, la voz de la séptima trompeta, del séptimo ángel. ¿Sí? La voz del mensaje de los siete sellos. Porque aquí dice que los reyes, ¿no?, de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y en los montes. Entonces es un caos. ¿Sí? Y terremotos por un lado, y guerras y masacres, y terrible. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se da cuenta? Amén, amén. La gente no lo está pasando bien. La gente está reclamando, queremos estar libres de la ira de Dios. No están contentos. Queremos un escondite. Por eso ellos ahora están diciendo, no hay problema, nos preparamos. Si hay terremoto, vamos a prepararnos con construcciones antisísmicas, ¿no? Con alarmas. Si hay sequía, vamos a prepararnos, ¿sí? Si es que hay frío, si es que hay calor, si es que hay pues ataques terroristas, si es que hay... Ellos dicen, nos vamos a preparar, pero en esa hora sus preparaciones no valen. Entonces, pero no queremos esta ira, queremos estar escondidos de esta ira. Y la tierra ya no los ayuda. Hoy día ellos, la tierra puede ayudarlos. Hoy día les permite hacer sus grandes edificios. Hoy día les permite hacer sus grandes lugares de escondite, de deportes, sus grandes lugares turísticos. Pero no siempre va a llegar ahí. Un día el mensaje va a llegar a la tierra como llegó a Génesis. Cuando llegó a Génesis, las tinieblas reinaban. ¿A qué mando yo? Llegó la palabra y la palabra dijo, ¡sea la luz! ¿Y sabe qué dijo la tierra? No más te obedezco, tinieblas. Ahora yo voy a obedecer al que dijo, ¡sea la luz! Y empezó a trabajar en Génesis. Empezó a trabajar hasta que todo elemento de la tierra. ¿Sí? Y el profeta dice, ¿qué pasó? Empezó a acercarlo al sol. Sí, otra vez. Entonces, hasta que la luz empezó a venir a escena. Lo mismo, no va a ser así de fácil. Es una lucha que usted tiene que tomar decisión de tantas voces, como todas las voces eran tinieblas allá en Génesis. Aquí igual hay voces de ricos, de pobres, de reyes, de capitanes, de generales, de presidentes, todo tipo de voz que rechazan, no quieren estar bajo la ira de Dios. Quieren estar libres, quieren esconderse, quieren estar fuera de esa ira. Quieren estar protegidos, pero ¿sabe qué? Ya no está la tierra a favor de ellos. Porque un día Dios le dijo a Caín, si tú te vas en falsa adoración, la tierra ya no te va a recibir. Mire, amén. Hemos vuelto a Génesis. Vuelva, amén. Vuelva a leer aquí Génesis capítulo 4. El profeta dice, ¿por qué Satanás odia Génesis y Apocalipsis? Ambos lo desenmascaran a él, amén, y revelan lo que va a pasar en el tiempo del fin. Mire, cuando Caín está molesto y se está yendo, ¿no? El profeta dice, Caín,
¿no? Allá en Génesis es simplemente el origen de todo falso adorador. Y es el primero que recibió la marca de la bestia. Y nos damos cuenta que en la gran tribulación todo el mundo recibirá la marca de la bestia. Por lo tanto, la gran tribulación es exactamente el mismo tiempo de Caín. Y en esa hora, ¿sabe qué va a pasar? ¿Con quién va a tener Caín problemas? En la gran tribulación, ¿con quién será el habitante? ¿Con quién tendrá problemas? No hay problema, somos infieles, ¿qué pasa? Nada de lluvia, a ver pues. No necesito a Dios, yo siembro, yo hago esto. Yo puedo represar los ríos, puedo esto, nada de ríos. ¿Sí? No hay problema, las lluvias vienen, ¿sabe por qué? Cuando dijo detente, ya no haya lluvias, ¿sabe qué pasa? El sol tuvo que tomar la decisión, sujetarse, para no evaporar los millones de toneladas, de litros, ¿sí? Que lleva todos los días almacenar arriba para luego soltarlo en lluvia, para sacarlo todo lo sal y soltarlo en agua dulce, para llenar los ríos. ¡Nada! Entonces sol, no hagas tu trabajo. Mar, no hagas tu trabajo. Atmósfera, no hagan su trabajo. Nada de vaporización del mar. ¿Con quién tiene problemas el habitante de la gran tribulación? Con la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra ya tomó la decisión. Ahora yo obedezco a Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque la tierra necesita un cambio. Pero para que sea cambiada y para que en ella habite el hijo de David, el león de la tribu de Judá, con su novia, la tierra tiene que mostrar obediencia al mensaje de Moisés y Elías. ¿Sí? Y se acabó todos sus planes, todas las represas, todo su plan de riegos, todo. No hay problema, si no hay agua, perforo. Nada de eso va a funcionar. ¿Sí? Y ellos están buscando, ¿dónde nos escondemos? ¿Dónde evitamos esta ira? Buscando evitar la ira. No hay problema, solucionamos este problema. No. ¿Con quién tiene problemas la gran tribulación? Con la tierra. Correcto. Exactamente, cuando Caín, ¿sí? ¿Con qué tuvo problemas Caín? Génesis capítulo 4. Dios le dice esto. Verso 11. Ahora pues, mire, le dice Dios a Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Ahora la tierra va a ser una maldición para ti. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, ya no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás. ¿Sí? Uy, estamos mal. No funciona en México. Vámonos a Ecuador. No funciona en Ecuador. Vámonos a Perú. No funciona en Perú. Vámonos a Venezuela. No funciona en Venezuela. Y la gente empieza a estar errante porque la tierra donde viven empiezan los problemas. Esto es una antesala del gran problema grande que viene. ¿Se da cuenta? Plagas, todo está mal. ¿Por qué hay enemistad entre la tierra y Caín? Por causa de que él ha decidido ser un falso adorador por su propia decisión. Porque ahí estaba, ¿sí? Alguien que tenía verdadera adoración como Abel. En vez de eso, mato a Abel y ya está. Hoy día el profeta dice, no matas a una persona, matas el efecto de la palabra de Dios. ¿Qué? Matas el entendimiento, siembras la ignorancia, que la gente no conozca la verdadera adoración. ¿Qué va a pasar? Esto. La gente va a tener problemas con la tierra. ¿Se da cuenta? La tierra no va a responder. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Por eso nos damos cuenta, dice Dios, ¿qué es exactamente este problema? Fue las tinieblas, ahora tenían problemas. Mientras tanto, mientras la palabra de Dios no descendía, las tinieblas se paseaban por todo lado. ¿Sí? Reinaban, tenían su gran civilización. Porque las tinieblas hablan, la civilización sin Dios. ¿Sí? En el mundo espiritual, solamente la palabra de Dios es luz. Pero cuando Dios descendió en Génesis 1 y dijo, sea la luz, la tierra pudo haberse puesto del lado de la civilización de las tinieblas. Pero la Biblia muestra que esa tierra, para cambiar, tuvo que decidir desobediencia a las tinieblas y obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la, así dice el Señor. Se sujetó en todo lo que Dios le ordenó. Entonces terminó siendo un Edén glorioso, hermoso. No puede haber cambio si primero no hay una sujeción, una obediencia a la palabra de Dios que descendió del cielo allá. ¿Sí? Entonces, oh, la luz. Y Dios siguió hablando. No te contentes con un poco de cambio. Ahora, ¿no? Produzca
vida aquí. Sepárese el mal, lo seco, sepárese de la tierra. Y empezó, y la tierra empezó a obedecer. Se sujetó. ¿Se da cuenta? Y la Biblia nos empieza a mostrar, cuando nos muestra la séptima trompeta, cómo es que dice que Moisés y Elías hacen, la tierra está completamente, lo que tú digas. Es como le dijeron a Josué 1, haremos lo que tú digas, donde nos envíes, siempre y cuando Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cuando vienen estos dos profetas vindicados, la tierra completamente sujeta, exactamente, es el mismo requisito para los creyentes que van al milenio. Examinan y ven si es la palabra de Dios del profeta vindicado, listo, yo sé que me conviene para mi cambio. Amén. Mi cambio no va a venir por otra cosa, mi cambio va a venir por una decisión de oír la palabra de Dios y seguir la instrucción a lo que me manda. Pero para eso tengo que vencer todo el gobierno que ya está sobre la vida de uno. Allá el gobierno era las tinieblas. Aquí se dice son reyes poderosos, libres, esclavos, todos. Aquí tengo mi título de propiedad. ¿Sí? Esto es mi casa, esto me pertenece. Esto yo lo pongo cerco eléctrico. Ahí está la tierra. ¿Sí? Plántate, planto a ti aquí. Aquí tienes que crecer. Saco la palmera y lo pongo allá. Quiero hacer una plaza allá, quiero hacer una calle ahí. Y la tierra tranquila, se sujeta. ¿Sí? Se sujeta. Te quiero sacar oro, está bien. Te quiero sacar la plata, te quiero sacar el hierro, te quiero sacar el cobre, está bien. Hasta aquí llega Moisés y Elías. Ahí termina la relación entre el ser humano y la tierra. ¿Se da cuenta? Esa es la Biblia. Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Por eso que este mensaje no va a quedarse sin resultados. No importa cuántos obstáculos. La tierra también tiene sus obstáculos. Hay gente que protesta, hay gente que dice, no quiero la ira del Cordero. No quiero. Y aquí es la misma ira de Dios. ¿Sí? A mi mala actitud, a mis pensamientos cerrados, a mis deseos cerrados, al conformismo, la ira de Dios, ¿sí? A la tibieza, a todo lo que Dios ha condenado. ¿Sí? Yo puedo unirme con la palabra de Dios y decir, Dios condenó la tibieza, pues yo también no quiero nada de ese mundo. Dios condenó la mediocridad, pues yo también. Dios condenó una vida cristiana, ¿sí? Tibia, pues yo también. ¿Se da cuenta? Cuando usted se pone al lado de la palabra de Dios, contrario a lo que parece que es su gusto, contrario a lo que parece que es su deseo, contrario a lo que parece que es la manera de ser, ¿no? Porque usted tiene que sacar cuenta la forma de ser suya, cuánto ganancia le he traído. Entonces la tierra cada vez estaba peor, igual hoy. Sí, le están sacando todo, toda la plata, todo el hierro y la contaminación, ¿no? Todo el mundo de aviones que usted ve, ¿de dónde lo han sacado? De la tierra. Todo el mundo de carros que usted ve, ¿de dónde lo han sacado? De la tierra. Todo el mundo de edificios, ¿de dónde ha salido? De la tierra, lo han sacado todos los materiales. Con sabiduría, conciencia, y la tierra no ha protestado. La tierra se ha rendido. Pero Dios le dice a Caín, ahora que tú ya decidiste, sabes que hay una verdadera adoración, has decidido adorar erradamente, te informo. La tierra te va a maldecir. Ya no te va a dar su fuerza. Y vas a correr aquí, esta tierra no vale. Voyme a la que vale de allá. ¿Eh? Voyme a la que vale de allá. Por eso te encuentras gente moviéndose. Voy allá porque hay problemas aquí. Sí, hermanos, es la decisión que hemos tomado. Caín tomó su decisión sabiendo que la verdad estaba ahí. Tomó su decisión, pues no la quiero. Entonces cuando Caín y la tierra empezaron a tener problemas, es lo mismo, ve usted aquí en la gran tribulación, la tierra sujeta, sí, a la palabra de Dios. Observe, dice el profeta, cuando ahí está Colombo, cuando le dijeron, ¿no? Mira, aquí en esta tierra no produce, es estéril. Así dijo, pues levantó una mano y con otra mano empezó a sembrar. ¿Dónde fue eso? Suiza, Holanda creo fue. Se volvió, dice, hasta ahora la tierra más fructífera de todo, casi de todo el mundo, que era la más estéril. Porque Colombo entendió, la tierra tendrá amistad con la falsa adoración. Pues soy un verdadero adorador aquí. Cuando Elías fue, el agua era mala. Cuando Eliseo fue, los hijos de los profetas dijeron, la tierra está bien, pero el agua no vale. Y estamos en pobreza total. Tranquilo, dijo. Sí, porque él sabía, yo he decidido ser verdadero adorador. Y cuando soy verdadero adorador, toda la creación está a mi favor. Toda la creación está a mi favor. Y empezó a sanar las aguas. No parece, pero es glorioso cuando usted toma la decisión de trabajar y sujetarse a la palabra de Dios. Hermanos, dijo, hasta la lluvia cae sobre justos e injustos. Sí, hasta los vecinos van a empezar a portarse bien, ¿no? A cambiar su vida, porque la gente empieza a ser visitado por tanto espíritu.
¿no? Espíritus de adulterio, espíritus de vicios, de maldad, de robo, de tantas cosas, por causa de que son víctimas de estos espíritus que entran a sus vidas para arruinar su testimonio, para darles, ve usted, ¿no?, una vida como tomó Satanás de la imagen de oro, lo degradó y lo convirtió en lodo. Cada vez menos, menos, menos vale. ¿Sí? Pero Dios toma lo que no vale nada, como un caos en Génesis, y se empezó a subir su calidad hasta que terminó de ser un glorioso Edén. Eso quiere hacer con nosotros, dice el profeta. Puede que somos errantes, estamos en cualquier condición que estamos, pero Dios envió su palabra en este día para no importa la condición en la que estemos, Dios puede sacarnos a hacer un real glorioso Edén, donde Él pueda habitar, donde otra vez compañerismo y unidad con Dios. Pero hay que saber cómo llegar ahí. Entonces leíamos el párrafo 51, ¿no?, del poder de transformación. Decía: Dios tomó ese gran caos de oscuridad y lo transformó en un huerto del Edén por medio de su palabra. Y así es como nosotros somos transformados por la palabra de Dios. Cuando Dios dijo sea la luz, y esa masa de creación que estaba allí, allá, se acercó al sol y empezó a girar alrededor del sol. Y se convirtió en un huerto de Edén porque obedeció a la palabra de Dios. Ella, la tierra, hizo la perfecta voluntad de Dios. Entonces fue transformada de un caos a un jardín del Edén por la palabra de Dios. Antes nosotros leíamos como un dato histórico. Viene el profeta y nos dice: ese es el misterio de lo que debe pasar con nosotros. Párrafo 55 del mismo mensaje. En estos mensajes el profeta nos empieza a mostrar cómo llegar a ser esa estatura de un varón perfecto. Nos empieza a decir que vamos a llegar por poder. ¿Sí? Párrafo 55. Ahora Dios dijo sea la luz, y tardó 6000 años, dice, para que este Edén viniera a existencia. Y nosotros somos enseñados por la escritura que un día en la tierra es como 1000 años, un día para con Dios, en 1000 años aquí en la tierra, y eso es como un día para Dios. Así que tardó 6000 años para formar esta tierra y para convertirla en un Edén. No fue así de fácil, un proceso por el cual pasó. Fue Dios el gran maestro de toda inteligencia. Aquí es el punto. Cuando Dios vino, ya Él tenía un plan. Mira, le dijo: estás en un caos, estás arruinada la tierra, pero tengo un proyecto para ti. Dice, la inteligencia divina tenía un plan definido. El Dios, el gran maestro de toda inteligencia, Él ya tenía en su mente lo que quería hacer. Y empezó a presentar el proyecto. Por eso la Biblia ya relata lo que quiere hacer Dios con la tierra. Dice, lo quiero convertir en un reino milenial. ¿Sí? Después de la gran tribulación empieza a relatar, empieza a dar a conocer su plan, y la tierra se sujeta. ¿Se da cuenta? Lo mismo hace con nosotros. Él, lo primero que sucede cuando viene Dios con nosotros es para informarnos el plan. Es para decirnos: mira, puedo cambiar tu vida, puedo sacarte la cuestión en la que estás. Y empieza a mostrarnos: te puedo llevar por 7 pasos hacia esa piedra de corona, por fe, virtud, ciencia. Y empieza a mirar el plan uno. No va a imponerlo Dios al ser humano. No va a imponerlo. ¿Se da cuenta que la creación no puede decir no a la palabra de Dios? No importa quién lo controla, pero la creación no puede decir no. Se va a sujetar al mensaje de Moisés y de Elías. ¿Por qué? Porque la creación no tiene voluntad propia. Satanás tiene éxito mientras la palabra de Dios no llega a la creación. Cuando la palabra de Dios llega a la creación, es inevitable. Satanás no puede hacer nada para retener obediencia de la tierra hacia él, porque la creación no tiene voluntad propia. En este caso, el ser humano sí. El ser humano tiene voluntad propia. Él viene y muestra el plan, pero no va a forzarlo a usted hacia esa realidad. Por eso es que Dios se toma el tiempo y dice: hey, necesitas conocer mi plan. Desciende un pie en la tierra, un pie en el mar. Dice: toma, rápido, cómelo. En otras palabras, entiéndelo. Entiende lo que yo quiero hacer. Tengo un plan desde el cielo. Lo planifiqué para ti, Juan. Tome el libro. ¿De quién es tipo Juan? De los que se van en el rapto. Y los que se van en el rapto estarán en el reino milenial. Cuando usted entiende que es el mensaje de la inteligencia divina mostrándonos: tengo el poder y quiero hacerlo, y tengo un plan para ti. Mira, este es el plan que quiero, que trabajes conmigo. ¿Sí? Yo te voy a dirigir, trabaja, haz tu parte y yo haré mi parte. Tal San Juan 11 es el tipo.
Terminará él trayendo la resurrección, voz de arcángel. Pero dijo, ¿sabes qué? Señor, si hubiese estado, tranquilo. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. Ya estoy aquí. Sí, pero Señor, mi hermano, tranquilo. Tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé. Pero ¿sabe qué? Hagan algo. Quiten la piedra. Dios pudo haberlo hablado. Tenía poder. Pudo haber desmenuzado la piedra. Pero hay una parte. El profeta dice, muestra que hay una parte que nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque estas virtudes no pueden ir a su vida si usted primero no las entiende, las conoce, primero las conoce, la ve y luego la quiere y trabaja por llevarlo a su vida. Usted no va a la calle y se trae todo lo que en la calle le ofrecen. Usted, pues le ofrecen todo tipo de vendedor ahí afuera, ¿no? Le ofrecen un carro, le ofrecen, ¿no? Todo tipo de cosas. Usted entiende lo que necesita en su casa. No es forzado a llevar a su casa lo que usted no quiere llevar, lo que usted sabe que no le sirve. Porque Dios no va a ir contra la voluntad de la persona, contra la voluntad del ser humano. Entonces dice que el gran maestro de toda inteligencia, él ya tenía en su mente lo que él quería hacer. Al igual que como el hombre que construyó este remolque habitable, y empieza a señalar el profeta lo que habían hecho los hermanos ahí. Cuando ustedes, hermanos, aquí dice, diseñaron este lugar, ¿por qué? Dice, ¿cómo ustedes lo iban a hacer? Eso estaba en sus mentes cuando ustedes lo pensaron. Y ustedes siguieron trabajando hasta materializar esa visión que ustedes tenían. Fue así como Dios hizo con respecto al mundo. Él trabajó, el trabajo ya estaba en su mente. Y si ustedes se fijan, vino como por evolución, como si él estuviera aprendiendo más todo el tiempo, haciendo algo cada vez mayor. Él estaba en control de todo, solamente permitió que evolucionara hasta eso. ¿Ven ustedes? Todo lo que él empezó a traer sobre la tierra, desde la vida botánica, el pez, todo lo demás, evolucionó hasta las aves y los animales. Entonces, algo a su propia imagen, un hombre, y ahí se detuvo. ¿Por qué? Porque él ya había llegado a la perfección de lo que él quería. Y así es como ustedes comienzan aquí este remolque habitable que han hecho, dice. Se podría instalar la estructura y alguien decir, ¿qué están haciendo ustedes? Cuando todos ustedes quitaron las primeras rocas aquí en esta esquina, ¿qué están haciendo? ¿Ven? No parecía que iba a ser como eso, como es ahora. Ahora parece un pequeño Edén lo que han hecho ustedes, dice acá, un edificio hermoso, ¿no? Porque estaba en sus mentes de qué hacer. Y ustedes simplemente siguieron trabajando hacia ese fin. Muy bien, párrafo 59 dice. Ahora, nosotros queremos ser transformados. Es lo primero que tiene que tomar lugar en nosotros. La primera cosa que tiene que tomar lugar en nosotros es que nosotros tenemos que trabajar hasta querer ser transformados. Es lo primero. Cuando Dios viene a nosotros, empieza a decirnos, lo primero que, ¿por qué? Porque Dios no irá contra la voluntad suya. No va a ir. No va a ir. ¿Sí? Regresamos ahí, permítame leerle aquí. El mensaje, la unidad de un Dios en una iglesia. Son cosas claves que tenemos que entender, ¿no? Porque muchas veces nosotros, Señor, cámbiame, uno dice, así no es en la Biblia. ¿Sí? Señor, quítame estas cosas. No es así. Por eso dice el profeta, la primero que va a tomar lugar es que usted tiene que querer ser transformado. Lo que leí, Pablo dijo, transformaos vosotros mismos. Sí, es algo que nos toca hacer y podemos hacerlo. Porque Dios no nos puede pedir algo que no podemos. Tal vez sea un poco difícil, pero es posible. Entonces aquí, en la unidad de un Dios en una iglesia, el párrafo 45. El párrafo 45. Estoy dando la nota para que usted mismo lo lea. ¿Sí?
Párrafo 45 dice esto: Dios no forza al hombre a hacer ninguna cosa. Amén. Eso tiene que ser clave. Es el entendimiento clave. Porque si no, nosotros no hacemos nada porque pensamos que Él lo va a hacer. Estamos, bueno, yo estoy esperando que el Señor haga algo. ¿Sí? No, no, no. Depende, usted tiene que tener claro qué es lo que usted quiere para su vida. ¿A qué quiere ser transformado? No, bueno, que Dios haga lo que quiere. Así no va a ser. Dice el profeta, lo tiene que tener bien entendido el diseño, todo lo que usted quiere. Por eso cuando usted conoce y entiende, para ser un hijo de Dios tengo que llegar arriba a la estatura de un hombre perfecto. Cuando entiende el plan, lo conoce, sabe de lo que se trata, luego empieza a trabajar con su deseo. Quiero ser transformado, quiero pasar por esta transformación. Quiero llegar allá. Y luego cuando usted quiere comprar algo, ya sea un carro, lo que quiera, se preocupa en cómo hacerlo. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo consigo el dinero? Cuando usted quiere algo. Cuando usted no quiere, sí, mira, está bonito, sí, tal vez algún día, no tiene el deseo. Entonces el profeta nos dice aquí, Dios no forza al hombre a hacer ninguna cosa. Usted lo hace en su libre albedrío propio. Dios puede advertirle a usted. Él puede decirle, hace esto, no hagas esto. Dios puede advertirle a usted y tal vez arrojarle tal vez una barrera en su sendero, un obstáculo. Tal vez que le salga mal algo para que usted recapacite y diga, espera, algo no está funcionando bien. Dios puede arrojarle una barrera en el camino, en su sendero, dice. Pero usted camina en su propia voluntad, con su propia decisión, en su presencia, para hacerlo a Él su Salvador. ¿Se da cuenta? Entonces entendemos, ¿ve? ¿Cómo toma lugar estas cosas? Bueno, pues todos los mensajes nos hablan, ¿no? Esto, tenemos que escoger. Voy a leerles la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Dice aquí el párrafo 94. Es el libro de los siete sellos, ¿ya? La brecha entre edades de la iglesia y los siete sellos. El párrafo 94 dice así. Ahora, a él se le dio libre albedrío, a Adán. Se le fue dado a ellos, a Adán y su novia, igual que como a nosotros, para poder escoger. Y en el principio, con Adán y Eva, estaba ante ellos el árbol del bien y del mal. Y ese mismo árbol está hoy ante nosotros, ante cada uno de nosotros. Dios no está haciendo, dice, usted dirá, pues entonces, la culpa es de ellos, porque vino la caída. No, dice, ahora, usted es culpable, porque usted también puede tomar la decisión de no vivir en ese mundo, en esa condición. Usted tiene que aceptar la culpa personalmente, porque ante nosotros está el bien y el mal. Estamos en la misma base en la que estaba Adán. ¿Sí? Entonces, miramos, ¿no? Hay algo que tiene que tomar lugar en nosotros. Un entendimiento de que este trabajo de la estatura de un hombre perfecto somos nosotros los que tenemos que decidir. Recuerde, la tierra tiene que sujetarse porque no tiene voluntad propia. Nosotros sí. Por lo tanto, miramos esto. Estábamos en el párrafo. Sí, en el párrafo 57, 59. Párrafo 59. Dice así. Ahora, nosotros queremos ser transformados. Nosotros mismos, recuerde. Por eso es tremendo como este profeta no pudo hablarnos diferente a la Biblia. Amén. Y nosotros queremos ser transformados, pero nosotros mismos. Pero nosotros en nuestra mente, como yo mismo pensaba antes, ¿no? Ah, Dios lo hace todo, yo no puedo hacer nada. La Biblia no decía así, por eso les leí. Pablo dijo, no, transformaos, vuelva a leer Romanos 12.
Romanos capítulo 12. Decía el versículo 2. No os conforméis a este siglo, escuche, sino transformaos, transformaos. ¿No? Si fuera a crecer a Dios diría, si no, pues déjense transformar de Dios. O busquen o pidan que yo les transforme. No, dice, transformaos. ¿Y cuál es el medio que va a usarse? La renovación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, transfórmate. ¿Por qué medio? Cambia primero tu mente. ¿Sí? Tienes que lograr tener una mente nueva. Renueva tu mente. ¿Sí? La transformación no puede venir para nadie si no cambia su pensamiento. Por eso, ¿dónde empieza la cosa? Lo tiene que tener en su mente el nuevo plan. Si no, no va a pasar nada. Entonces Pablo dijo, transformaos. ¿Cómo? ¿Por Dios? No. Porque tu mente sea renovada primero. Tenga una nueva mente, nuevo pensamiento, nuevo entendimiento. Y ese nuevo, pues viene del cielo el que va a transformarnos. ¿Sí? Entonces uno empieza a seguir la instrucción de la palabra de Dios y sus conceptos cambian. Porque el concepto general y universal es, ¿no? Señor, cámbiame, transfórmame. Señor, haz de mí lo que tú quieres. Yo me rindo que hagas de mí lo que quieras. ¿Sí? Así no es en la Biblia, ni en el mensaje. Estoy leyendo, Pablo dice, transformad vosotros para que se transforme. ¿Dónde empieza la transformación? En que el entendimiento ha sido renovado. En otras palabras, se botó lo viejo y se trajo algo nuevo. ¿Dónde está el trabajo? En el entendimiento. Entonces volvemos allá al profeta, por eso nos dice aquí el párrafo 59 del poder de transformación. Ahora nosotros queremos ser transformados nosotros mismos. Nosotros mismos. Si usted no busca la transformación, no hay quien lo haga por usted. Así es, correcto. Dios quiere hacerlo, pero no va a obligarlo. Por eso es que Dios no forzará a nadie a hacer nada. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene y nos muestra el mensaje. Nos muestra su palabra. Y nosotros escogemos, como Adán tuvo que escoger. Entonces dice, transformados, nosotros transformados, dice, nosotros queremos transformar nosotros mismos. Y luego, ¿por qué viene la transformación? Por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿dónde empieza la transformación? ¿Dónde empieza el cambio? En la mente. Tenemos que trabajar primero para saber qué queremos. Para saber qué está disponible. Para saber cuál es el plan de Dios que me propone hoy a mí. Una vez que yo conozco el plan, lo tengo que llevar. A ver, esto quiero. Y empiezo a trabajar. Yo. Una vez que ya lo tengo en mi entendimiento, empiezo a trabajar. Por eso el profeta nos dice, primero que es fe mental. Primero es fe mental. Antes ve usted que Dios venga y lo selle, primero es fe mental, primero es el entendimiento. Por eso ahí se llama la batalla más grande jamás peleada. ¿Por qué? Porque ya tenemos un entendimiento. Ya estamos llenos de conocimiento, ¿sí? Que hemos recibido desde niños. Tenemos un concepto general, tal vez no conocemos ciertas cosas, pero en otras cosas ya sabemos y hemos decidido cómo son las cosas. Y cada persona ha decidido cómo ser mamá, ha decidido él cómo ser papá, pero no lo consulta a Dios. Sí, ha decidido cómo ser hijo, ha decidido cómo ser predicador, ha decidido cómo ser joven, cómo ser creyente. Ha decidido cómo manejar, sí, su noviazgo, ha decidido cómo manejar, ¿no? Algunos hasta su divorcio. Cada uno ha decidido, ya tiene su mente llena. Entonces dice, ¿qué es? Dios envía su palabra y nos propone, lo primero que tengo que hacer contigo es cambiar tu mente. ¿Sí? Es renovarlo. No va a ser algo peor, algo más glorioso. Porque nada tomará, lo que el hombre es lo que está en su mente, eso es. Nada va a tomar lugar en la persona, en el ser humano, que primero no empiece en su mente. Permítame leer Proverbios capítulo 23. Dice el versículo 7. Esta es una declaración. El hombre con toda la sabiduría dijo, porque ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Hablando del hombre. El hombre no puede ser diferente a las cosas que ya están en su mente. Y lo que usted
Es simplemente aquellas cosas que usted empezó a recibir en su mente. Muchas veces en su hogar, en la escuela, en la sociedad, pues en la educación, recibió muchas cosas. Pero esas cosas que usted recibió, ¿no? Definitivamente no lo va a llevar a la estatura de un varón perfecto. Entonces Dios dice, quiero trabajar contigo en esa área. Pero para ello hay que renovar tu mente. Por eso, cuando leemos aquí el profeta, Pablo, ¿qué nos decía? Transformamos nosotros mismos. ¿Cómo viene la transformación? Por la renovación de vuestro entendimiento. Ahora el profeta dice, tenemos que ser transformados nosotros mismos. ¿Pero cómo? Por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sí? Entonces es algo con lo cual tenemos que trabajar arduamente. ¿Sí? Es algo con lo cual nosotros tenemos que unirnos. Por eso Dios envió su palabra y dijo, cómelo. ¿Por qué? Tienes que llenar, tienes que conocer esto, le dice, esto que contiene el libro, tú tienes que conocerlo, tienes que llenarlo en tu mente, tienes que llenarlo en tu entendimiento. Toma, come el libro, de eso se trata, comer el libro. Ten pleno entendimiento del plan de Dios. ¿Por qué Dios dice, come el libro? ¿No? Sí, no voy a pensar que es un vientre natural. Dice, el vientre a dónde va, es la mente, es el nuevo entendimiento. Por eso lo que toma lugar es fe mental. Voy a darle esa cita. Es en el mensaje Nombres Blasfemos. Aleluya. Rápidamente el párrafo 131. Dice así, alguien dice no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Esa fe solo reconoce la palabra. Esa es verdadera fe, fe espiritual. Si es fe espiritual, solo reconoce la palabra. Entonces, ese era número uno. Número uno, viniendo a ustedes. Lo primero, número uno, ¿qué es? Su fe mental, aquí mismo. Aquí viene el Espíritu Santo descendiendo a su fe mental. Y cuando la fe mental ya está correcta, dice, la convierte en una fe espiritual. Si es que esa fe solo reconoce la palabra de Dios. Y bueno, podemos seguir leyendo ya ustedes desde el párrafo 126 en adelante, puede leer. Pero eso es lo que toma lugar primero, ¿no? ¿Se da cuenta? Es ¿cómo llegar a esa estatura? No es algo mágico, ¿no? Por eso que el mundo pentecostal, dijo el profeta, se volvió tan errado. Porque dijeron, anda, ciérrate, 10, 15, 40 días de ayuno. Dile que te dé y te lo va a dar. ¿Sí? Y el profeta, ¿qué recibieron? Dice. Dijeron, hablaron en lengua, saltaron, dijeron, ese es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Él tuvo que trabajar arduamente para mostrarles que esa no era la evidencia. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, les guiará toda la verdad. ¿Por qué? Porque para que una persona cambie, tiene que cambiar su entendimiento. La persona tiene que enriquecerse en entendimiento del plan de Dios. Dios tiene un plan muy grande para cada ser humano. Quiere llevarlo hacia vida eterna, pero nos envía el libro, dice, toma, come el libro. ¿Sí? Va a ser difícil, va a ser amargo, porque muchas de esas verdades van a quitarnos nuestros hábitos. Porque a veces los adultos uno se siente bien, ¿no? Ah, es que yo tengo un carácter así, porque mi papá era así, mi papá era así, bueno, mi abuelo, y bueno. Hasta uno se siente bien de eso. Pero cuando usted va a encontrarse con la palabra de Dios, nos va a decir que el carácter y la actitud que debemos tener es la de Cristo. Y empieza uno a luchar. No va a ser así de fácil. ¿Sí? Entonces, ¿cómo toma lugar estas cosas? Uy, estamos fuera del tiempo. Aleluya. Ya vamos a nada más terminar aquí el párrafo 59 que estábamos leyendo. Decía así, nosotros queremos ser transformados nosotros mismos por la renovación de nuestro entendimiento. Vean, esa transformación dice, no a lo que tenemos aquí en esta tierra. ¿Sí? La palabra de Dios no va a enseñarlo, no va a venir a enseñarlo a cocinar, no, pues, ¿no? Eso ya está, sabe, o si no, no va a venir a enseñarme a ser carpintero. Si quiero ser carpintero, voy a un taller, pues, a aprender, ¿no? Si quiero ser mecánico, voy también ahí, posible trabajo gratis un mes para aprender. O si quiero, pues, ser ingeniero, voy a una universidad. Pero eso es solo para esta tierra. La transformación a la que Dios nos ofrece, dice, es no solo a esta tierra, es, ¿ve?
para vida eterna, dice. Entonces vean lo que tenemos en esta tierra, no a lo que vamos a esperar en la tierra, en esta tierra, sino a lo que nos estamos aproximando en el mundo que está por venir. Cada uno se está aproximando a su despedida de esta tierra, cada uno. Unos de repente más rápido se despedirán o nos despediremos, otros más tarde, no lo sabemos. Y dice, es con ese entendimiento que nos preparemos. ¿Sí? Cuando usted empieza a entender, cuando usted entiende la palabra de Dios, usted entiende, ¿no?, que tiene que prepararse para encontrarse más allá de lo que es esta vida con Él. Entonces dice, nos preparamos para eso que está aproximándose en el mundo que está por venir. Entonces, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, Dios le llevó a 6,000 años para hacer esto. Vemos en Génesis 1. No obstante, vemos que Dios tenía un objetivo. Él quería traer a cumplimiento. ¿Por qué? Porque si nuestra mente no entendemos el plan, no sabemos lo que Dios quiere hacer. Dios no lo puede hacer porque Dios sabría. Él no sabe lo que yo quiero hacer. Si yo hago algo que Él ignora, sería contra su voluntad. Sería Dios no va a tratar con la ignorancia, hermanos. Por eso Pablo dice, la transformación empieza en el entendimiento. ¿Sí? Salimos, ve usted, dice, de una mente de ignorancia, de tinieblas, porque las tinieblas es ignorancia. No dice Proverbios, el conocimiento es luz. Sea la luz, ¿dónde primero va a ser la luz? Aquí, en su entendimiento. Ahí donde la luz tiene que llegar primero. Y toda la tierra empezó a trabajar para que la luz se establezca en la tierra. Y usted empieza a trabajar para que esa luz se establezca en su tierra. ¿Sí? Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Si Dios permite, continuamos. Pues mañana. Y vamos a orar. Definitivamente estamos bastante avanzados en la hora. Vamos a orar. Que Dios lo bendiga. Aleluya. Recuerde, sea la luz. ¿Dónde empieza a llegar la luz? ¿Sí? Porque si la luz no viene, no podía tomar lugar las otras cosas. Lo primero es la luz. Y eso es fe. ¿A dónde, dice, empieza a llegar esa fe? Empieza como fe mental. Ahí empieza la transformación, pero tenemos que querer, ¿sí?, querer que nuestro entendimiento sea renovado, querer, ¿sí?, que enriquecer nuestro entendimiento de las verdades que descendieron del cielo. Aleluya. Y Dios va a ayudarlo cuando usted empiece a trabajar en eso. Dios Todopoderoso, gracias por ayudarnos, Señor, a pasar este tiempo enfocando, Señor, nuestra vista, nuestro corazón, nuestra expectativa, Señor, en las verdades que contiene tu palabra, y la podemos leer, Señor, la Biblia, a la luz del mensaje, a la luz de la revelación de los 7 sellos, y realmente, Señor, es gloriosa lo que contiene, Señor, la Biblia, gloriosas verdades, Señor, que son nuestra necesidad, y que nos abrazamos como Jacob se abrazó, Señor, hacia el ángel, nos abrazamos de esas verdades, definitivamente una nueva realidad empezará a tomar lugar en la vida de nuestros hermanos y hermanas, Señor. No sabemos cuándo nos toca salir, pero Dios, que cada uno ya no desperdicie, Señor, su jornada en la tierra. No dije que los días pasen porque no vuelven, Señor. Que empiece a trabajar por esa renovación de su entendimiento de una manera más contundente, más precisa, más exacta, Señor, como tú lo requieres, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por ayudarnos y encomendándonos todos, Señor, a que tú sigas guiándonos, Señor, en esa atmósfera donde no se apague y esté vigente esa alarma de hambre y sed, sí, Señor, por la necesidad de nuestra alma, Señor, lo cual es tu palabra. Ahí nos encomendamos, Señor, muy agradecidos por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, a todos los hermanos que están en la transmisión también. Aleluya. Sabemos que esa gran guerra se encuentra en la mente. La batalla final. Cantemos este canto. Oh,
y Dios le reveló. Hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no eran los levitas, era el arca. Hoy bajo el séptimo sello seguimos al Cordero. Por donde quiera que va, hoy nosotros cruzaremos el Jordán. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no eran los levitas, seguimos al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. El infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles. Contra el dragón y sus ángeles. Y sus ángeles. Siete truenos. Siete truenos han emitido su voz. La trompeta del jubileo se ha tocado. Es el reino de la piedra. Seguimos al Cordero por donde quiera.
Aleluya. Dios lo bendiga, hermanos. ¿Podemos despedirnos acá? Aleluya. Aleluya.